Buenas tardes tengan todos ustedes. Eh, quiero darles la más cordial bienvenida a todas y a todos aquí al Instituto de Investigaciones Sociales que hoy se complace con la realización de este coloquio que se, se intitula Vecinos versus Promotores Conflictos Locales en la Ciudad de México que ha organizado el doctor. Francisco Sabatini, profesor e investigador de la Universidad Católica de, de Chile y que ahora está como investigador visitante aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales y al que agradecemos eh, muy cumplidamente celebrar este coloquio que ha convocado a un número apreciable eh, de participantes. Eh, sin duda que este tema pues eh, llama la atención poderosamente eh, algunas de las preguntas que muy atinadamente se han eh, formulado para este evento, para este coloquio, pues es si las luchas eh, entre vecinos y promotores son luchas clasistas o disputas ambientales, si son la expresión de las desigualdades sociales o nuevas fuentes de desigualdad y diferenciación social. También se pregunta por qué hay barrios que se movilizan y otros no. ¿Qué se debe de hacer en términos de planeación urbana? ¿Qué pueden aportar la teoría y la investigación social a su conocimiento y a la planeación urbana? Para participar en este coloquio eh, contamos con la presencia de distinguidos académicos, tanto de esta universidad, de este instituto, como de otras instituciones. Eh, los voy a nombrar sin ningún orden de jerarquía na, ni nada, sino simplemente de su lugar en el espacio al doctor Antonio Azuela, a la maestra Cecilia Barraza, el doctor Francisco Sabatini, la doctora Lucía Álvarez, la doctora Patricia Ramírez y la doctora Cristina Sánchez Mejorada de la UAM Azcapozalco, eh, que nos acompañan para participar en este coloquio y nos da también mucho gusto pues saludar a distinguidos investigadores becarios postdoc estudiantes vecinos y público interesado en, en esta temática eh, estoy seguro que eh, se va a dar una eh, presentación de experiencias muy muy interesantes eh, y estoy seguro también que habrá una participación muy entusiasta, eh, muy viva de todos los que nos acompañan el día de hoy. Y para eh, continuar, pues vamos a darle la palabra al organizador de este coloquio, al doctor Sabatini, para que nos explique un poco eh, las motivaciones de este coloquio y también para que eh, nos eh, explique eh, cómo, cuál va a ser la mecánica de participación de todos los que están en esta mesa. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Sociales por acoger y organizar esta iniciativa, al doctor Manuel Perló y a los panelistas que fueron generosos en, eh, en aceptar la invitación de venir a reflexionar sobre, sobre este tema. Este tema que es también un problema, un evento, un fenómeno, está ocurriendo por todas partes. Eh, ustedes pensarán que, por ejemplo, en La Habana no está ocurriendo. Yo ac acabo de estar en La Habana unos días y sí hay este tipo de fenómenos, están apareciendo. Eh, la economía urbana se está movilizando de manera muy fuerte eh, y están surgiendo entonces este tipo de conflictos por todas partes. Esta reunión es una, es una reunión que yo diría que está organizada en torno a dudas y no certezas. Y Entonces, hay. Personas y grupos que escribieron diciendo, pidiendo un espacio para hablar, para denunciar cómo el vecindario tal estaba siendo, eh, digamos, invadido y agredido por proyectos inmobiliarios. Entonces, yo les decía que los invitaba a que vinieran, pero que este no es el sentido de esta reunión, es más bien reflexionar eh, sobre qué estamos enfrentando. Y por eso tantas preguntas debajo del título, ¿cierto? Hay gente que dice que esta es la manifestación de la lucha de clases. ¿En qué sentido? ¿O son conflictos ambientales? La gente tal vez se enoja con las torres porque le succiona el agua potable de la red pública y ahora tienen menos agua potable en las casas. También porque hay incertidumbre. En fin, tenemos que eh, aprender a conocer estos, estos fenómenos que son estos conflictos y ver qué potencialidades tienen. ¿Acarrean solo problemas o tienen aspectos positivos? ¿Los vecinos siempre están en oposición a los proyectos o pueden encontrar cosas positivas? ¿Qué pueden hacer los planificadores urbanos? Esas son las preguntas. Entonces la idea, la organización es bastante simple. La idea es que cada uno de los seis, ¿sí? Somos seis expositores hable 15 minutos de corrido y después dejamos espacio para preguntas para interacción. Eh, Así de simple. Entonces yo voy a. Cuando muestre un papel a los expositores que les faltan cinco minutos. ¿Ya? Voy a ir tomando el tiempo. Y entonces cada aquí no hay expositores que hayan, se les haya solicitado que hablen de tal cosa. Cada uno habla de lo que le parece en términos de las, en torno a las preguntas que convocan a la reunión. Ok, eso. ¿Estamos? Bueno, vamos a vamos a proceder en el orden en que están. Eh, le pedimos primero a la maestra Cecilia Barraza que nos hiciera un, eh, un pequeño panorama ¿cierto? Sobre, sobre estos conflictos. Ella los ha estado estudiando, eh, es historiadora, entonces nos puede dar una, eh, nos puede exponer y nos puede construir un, algo como un con, contexto. Y después ya vamos uno por uno con cada uno de los expositores. Entonces, si tiene, tiene un, una presentación. Buenas tardes. Eh, bueno, primero, pues quisiera agradecer muchísimo la invitación al doctor Sabatini a esta mesa de análisis de eh, vecinos contra promotores. Y bueno, pues para mí es un gran honor estar compartiendo la mesa con este grupo de investigadores tan reconocido. Y bueno, pues eh, espero que pueda yo aportar algo a, al fenómeno que está ocurriendo, como bien dice el doctor Sabatini, en todos lados, y que en realidad todavía no se sabe muy bien eh, hacia dónde. Se irá desarrollando. Voy a dar efectivamente un panorama general eh, sobre lo que está sucediendo. Es un poco más contemporáneo. Irme a hacer una historia era realmente complicado porque hay muchos movimientos los que han ido desarrollándose en la Ciudad de México a lo largo de los años. Entonces, para centrar, digamos, el análisis en, el, en, el, en lo contemporáneo, me voy a centrar sobre todo en los últimos cinco años aproximadamente. Unas vecinas de San Ángel y Tlacopac le dan seguimiento a 25 denuncias en contra de construcciones irregulares en zona patrimonial. Según explica el presidente del comité de la Colonia Condesa, una constructora, propiedad de un funcionario de gobierno, provocó un socavón en la calle de Zamora. Algunos vecinos en las colonias del Valle, Nápoles, Miscuac, General Anaya y de barrios originales de Santa Cruz, Atoyac y San Simón Ticumán, Lamentan que su calidad de vida ha sido mermada por la construcción de grandes desarrollos inmobiliarios. ¿De dónde van a salir los servicios y el agua para los 10.000 residentes de Mítica? Pregunta un vecino del pueblo del Choco. Los vecinos de Coyoacán, tras investigar en dependencias, descubren que Sedubi dio permiso para construir 14 viviendas en tres pisos, pero en realidad están construyendo 30 en siete pisos. Según el representante legal de una inmobiliaria que construye en Polanco, las autoridades han concedido todos los permisos correctamente de impacto ambiental y de uso de suelo. La prensa registra a un grupo de vecinos que con una parodia y una escenificación muestra cómo los funcionarios se vuelven ciegos al servicio del capital. A las puertas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se congregan habitantes de la ciudad quienes exigen que se derogue el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano. Un líder de Chapultepec Polanco declara que la demanda no es la negociación, sino la, de, la derogación total, por respeto a la democracia y el proceso que llevó a elaborar los planes parciales de cada zona. ¿Qué es nuestra colonia? ¿Qué queremos? ¿Qué es nuestra ciudad? Me pregunta una vecina de la colonia Roma Norte, en su casa cuarteada, con su casa cuarteada por efecto de una remodelación en la casa contigua. En los últimos años, la lluvia de denuncias, tengo algunas imágenes que podrían estarse viendo, eh, tomadas al azar de la prensa y de diferentes lugares. En los últimos años, la lluvia de denuncias se ha incrementado en la ciudad, principalmente a partir del 2010, cuando la Ley de Desarrollo Urbano incorporó el artículo 41 al texto, el cual señala los pasos para cambiar los usos de suelo en casi cualquier zona de la ciudad, sea de conservación arquitectónica o natural, residencial o que presente riesgos de suelo sísmico o salitroso. La reforma a la Ley más el abuso a la norma 26 sin efecto desde el 2013 ha provocado que en los últimos años la Procuraduría, la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial reciba más de 2000 quejas por construcciones irregulares. La instancia ha registrado que los vecinos de las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan encabezan la lista. Los problemas urbanos relativos al desarrollo inmobiliario han incorporado nuevos y diversos sectores socioeconómicos, con distintos arraigos en sus territorios y con experiencias previas o no de organización social. Llama la atención el rico mosaico de alianzas territoriales presentes en dirigentes, líderes vecinales, integrantes de comités ciudadanos, coordinadores de colonias, representantes de pueblos originarios, presidentes de asociaciones de colonos o grupos de vecinos individuales que se juntan para hacerse fuertes. Muchos han aprendido a declarar apelando a las leyes urbanas. Denunciar y demandar por vía pública a través de la prensa escrita, en foros, en plazas o por el largo camino de lo legal a través de amparos y tribunales en temas de corrupción de inmobiliarias y de funcionarios por afectación a la calidad de vida, derechos humanos, impactos colaterales en seguridad, vialidad, acceso y suministro de agua, destrucción del patrimonio arquitectónico y depredación de zonas de conservación. Los habitantes se lanzan a la calle a marchar, a hacer plantones, cierran avenidas, se disfrazan, Inventan parodias y se retroalimentan en las redes sociales. Los canales institucionales han quedado desbordados. Los vecinos, ciudadanos inconformes y enojados, se abren paso a como dé lugar para llamar la atención. ¿De alguien? ¿De quién? Los desarrolladores, según expresan ellos mismos, no actúan solos. Las autoridades territoriales, delegacionales y centrales, es decir, el Estado tiene mucho que ver. El panorama descrito de sugiere preguntas relacionadas a la posición del Estado en el entramado social, la participación y las capacidades de los grupos movilizados. En un primer término, considero que los canales de confrontación no se realizan frecuentemente entre el vecino y el desarrollador, pues se sabe que el promotor cuenta ya con permisos, licencias y manifestaciones de construcción otorgados por las autoridades centrales, es decir, SEDUBI, y las locales, o sea, las propias delegaciones, sean estas legales o no. Imagino otro escenario, la sociedad civil indignada con los promotores y confrontada con las autoridades. La imagen de un Estado consistente capaz de regular los intereses y arbitrar el conflicto queda desdibujado a la vista de los vecinos para dar paso a un Estado con intereses propios, aliado al capital privado, facilitador de infraestructura y vialidades que favorece la implantación de megadesarrollos urbanos, haciendo caso omiso de los impactos sociales, viales, económicos y ambientales. Eh, en el caso, por ejemplo, del tren interurbano de Santa Fe, que he visto un poco de cerca, abro interrogantes. ¿En qué lugar del mundo te pasa el tren en la fachada de tu casa, de tu escuela, del mercado? Me interroga indignado un ingeniero arquitecto del pueblo. Imagínate un tren de alta velocidad a dos metros de tu vivienda, que lleva una velocidad de entre 90 a 180 kilómetros por hora. Aún peor, el tren solo lo veremos pasar, pues la parada será en el vaso regulador de City Santa Fe. Desde el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en los años 70, los instrumentos de ordenamiento del territorio no han dejado de reformarse y aumentar. Existe el programa general, los programas delegacionales, parciales de desarrollo, programas para zonas de conservación o protección especial, se emiten normas para regular construcciones, cambios de uso de suelo, etc. Es decir, sí existen los instrumentos de regulación, no obstante, muchos de estos presentan anomalías en su aplicación, en el contenido o en el ámbito del interés político. Eh, la normatividad es buena, me comenta una vecina de la condesa, medio que te protege. Las instancias encargadas pueden decir, tú no puedes construir y tira lo que has hecho. Si no lo haces, tienes una sanción alta. Va la instancia y le dice a las autoridades delegacionales, por favor, hagan cumplir la ley. La delegación llora de risa y dice, ¿cómo crees? Ahí es donde hay más corrupción. Las que, lo que necesitamos es que la delegación no sea ejecutora. Por otra parte, siendo la ciudad de México, vanguardista en materia de participación ciudadana desde los años 90, a través de toda una maquinaria política complejísima que promueve y permite el ejercicio de los derechos sociales en vivienda, desarrollo social, urbano, salud y educación, con alusiones directas a la construcción de la ciudadanía, resulta paradójica la tensión, el conflicto y la confrontación recurrente entre, entre, recurrente entre ciudadanos y autoridades. Este hecho pone en evidencia la distinción entre los modos aceptables o no de la participación. Algunos argumentos, desde la racionalidad técnica, se refieren a considerar que la participación social tiene sus límites, pues los vecinos de ninguna manera son expertos. Desde una perspectiva institucional, se dice que hay información estratégica que requiere de confidencialidad. Otros más se refieren a la miopía, egoísmo y cerrazón de los vecinos, quienes desde su ámbito local no miran la conveniencia de las transformaciones para la, para la metrópoli. La etiqueta de los NIMBY también surte efecto descalificador. O por el contrario, algunas autoridades consideran que los vecinos tienen la responsabilidad de conocer al dedillo la norma urbana, permanecer afuera de las oficinas públicas horas o días enteros, asistir a sesiones nocturnas si es que de verdad quieren resolver los problemas de sus colonias. La participación orquestada desde el gobierno y los procesos de democratización, descentralización administrativa y política se ha convertido en un arma de doble filo. En las oficinas de gobierno... Centrales, los vecinos quejosos son enviados a ponerse de acuerdo primero con sus comités ciudadanos, pues son sus representantes territoriales. La mayoría, carentes de legitimidad, pues los intereses se asientan en el territorio con mayor facilidad y derivan en disputas entre grupos, en vigilancias extremas e incluso posibles intimidaciones. Por ejemplo, el programa de desarrollo urbano en Coajimalpa no se ha actualizado desde el, desde el 1997, entre otras cosas por falta de consenso ciudadano. En la pasada administración nos comenta un dirigente vecinal. Se orquestó un plan para conseguir la aprobación pública. A los comités vecinales se les dieron los planos por colonia, se les consignó a que consiguieran las firmas de sus vecinos avalando el programa. ¿Cuál fue el problema? Que solo se veían parcialidades, a propósito, del plan, y nunca se revisaron áreas de conservación ecológica, zonas de barrancas, infraestructura vial en general, etcétera. Otro mecanismo para el desahogo de problemas son las mesas de trabajo entre autoridades, promotores y vecinos. Las luchas locales han cobrado matices tan fuertes con los gobiernos de proximidad que de pronto se han decidido abrir mesas de negociación, así las llaman, en, los gobi en el gobierno central. Para ello, se han capacitado enlaces, mediadores de conflicto que faciliten y arbitren la sesión entre los diferentes sectores. Las expectativas en los vecinos que los vecinos guardan al inicio, pues consideran que una instancia mayor sí si resolverá sus problemas, comienza a decaer al pasar los seis meses de asistencia sin ningún resultado. Democratización ciudadana o desplazamiento temporal y desarticulación del conflicto en calle. Pese a no pertenecer a ningún movimiento en específico, me ha interesado conocer y comprender el modo en que los habitantes construyen sus valores o problemas, argumentan su defensa e implementan procesos de resolución. Los saberes locales, a veces verdaderamente expertos, provenientes de diferentes estratos sociales y experiencias de lucha, sectores económicos, generacionales, de género, vinculaciones académicas, organizaciones de la sociedad civil locales y no locales, han sido poco aprovechados o invisibilizados por un interminable pool de expertos en materia urbana. En este marco de conflicto se abren interrogantes respecto a quiénes son los vecinos en confrontación, cuáles son sus preocupaciones sociales y si éstas realmente se articulan a las colectivas frente a aquellas supuestamente económicas o partidistas. ¿Los grupos organizados asumen su capacidad de movilización como agentes sociales de cambio e incidencia en las políticas urbanas de la ciudad? ¿De qué modo y desde qué frente? ¿Queda pendiente la exploración de casos a profundidad y de larga temporalidad que permitan revisar procesos? por los cuales los grupos surgen, se organizan, se desorganizan, luchan entre ellos, defienden su territorio bajo condiciones y procesos particulares de poder, de negociación de fuerzas en el espacio urbano, las modalidades de producción de discurso y los mecanismos de acción. Sobre todo en contraste con los movimientos de los años 70, quienes luchaban por el acceso al suelo, vivienda, los servicios públicos, ahora se apela a los derechos llamados de tercera y cuarta generación, entre ellos la capacidad de autodeterminación, la identidad cultural, la calidad de vida, el medio ambiente y el patrimonio. ¿Será posible, que la, ¿Será posible que la participación social comunitaria escale hacia una esfera de autonomía consciente que le permita ampliar sus canales de expresión y acción? ¿A través de qué mecanismos? Y si es que existen, si existen ya o se requieren nuevas formas de gobernabilidad. Existe un punto de vista externo que se le impone a las acciones colectivas en momentos de coyuntura. Se perciben como articulados de pronto en torno a una causa urbana y se les evalúa en términos de éxito o fracaso propios. Esta, esta lectura ocurre preferentemente desde la prensa, que sin ser mediador del conflicto sí juega un papel importante. Un análisis de fondo permitiría una revisión transversal entre actores y fuerzas sociales, el Estado, los intereses privados y los procesos de transformación de las estructuras urbanas. Para ello sería necesario reconocer las dimensiones estratégicas de la participación asentadas en los procesos de liderazgo y no de control, en los mecanismos de actuación de las partes en momentos del conflicto, negociación, consenso, resolución o rechazo, la permanencia y la capitalización de la experiencia post-conflicto y, por último, los principios que lo rigen. Sujet, como sujetos de cambio social y sus métodos, las redes de confianza o clientelares, la apertura para asumir nuevas organizaciones, generaciones y diversidad de agentes y sobre todo su consistencia o no como actores con autonomía. Muchas gracias Cecilia. Eh, ahora corresponde... La palabra a Lucía álvarez cada uno yo, yo creo que lo mejor es que cada uno se presente para hacerlo no tan ceremonial por favor Entonces, ella es muy conocida alguien que no pero... la conoce no no gracias bueno pues buenas tardes a todos y a todas yo me defino básicamente como investigadora eh, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y bueno mis líneas de investigación han versado durante los últimos 20 años al menos en temas que rondan las problemáticas políticas y sociales de las grandes ciudades y en particular de la Ciudad de México Eso sería así como creo que el motivo por el que estoy aquí no eh, Quiero agradecer desde luego a Francisco la invitación y, bueno, la iniciativa. Me parece muy interesante eh, tanto el tema como el formato de, de este coloquio, porque, eh, bueno, en la forma en que él expresa el, el tema central, pues confluyen una gran cantidad de temáticas que muchos de nosotros venimos trabajando de diversas maneras. Y. También me gusta el formato porque creo que de lo que se trata, como él mencionó al principio, más que de venir a, a presentar grandes hallazgos y reflexiones de alto calado, es eh, precisamente basado en todo esto eh, previamente, qué tipo de respuestas podemos tener hoy a preguntas como las que él hace y que se centran fundamentalmente en esta relación que él identifica como central, que es la de vecinos versus promotores. Me parece que es muy atinada porque creo que es la relación, una de las relaciones centrales que constituye uno de los ejes, sin duda, de la estructuración del conflicto de las grandes ciudades en el siglo XXI. Pone de relieve e identifica a dos actores que se eh, juegan todos los días en la disputa actual por la ciudad, ¿no? Y que nos ponen de relieve claramente los rasgos neoliberales de estas ciudades, ¿sí? Que también nos eh, eh, ponen en contacto con al menos dos proyectos distintos de ciudad. Hay muchos, ¿no? Pero aquí al menos habría dos grandes expresados que me parecen muy significativos a partir de todo este marco que nos sugiere el, la temática del, del coloquio yo lo que opté es por soltar algunos elementos que me parecen significativos para la reflexión pensando en algunas de las preguntas que plantea francisco son muchas habría muchas más también yo recupero me, me centro en tres de ellas no la primera esta que él habla, él nos plantea como si estos conflictos son expresión de las desigualdades sociales o nuevas fuentes de desigualdad y diferenciación social. En este sentido, yo hablaría de que sin duda alguna eh, estos conflictos estructurados sobre el eje de la relación vecinos-promotores, sin duda alguna nos está poniendo de relieve la disputa desigual por el territorio y los bienes urbanos, ¿no? Nos llama muy fuertemente la atención sobre este tema que ha estado rondándonos desde hace algunas décadas, pero que últimamente, en los últimos años, en, con la discusión en torno al asunto del derecho a la ciudad, ha vuelto a poner de relieve a dos grandes autores que son ya clásicos, uno vivo y otro muerto, ¿verdad? Pero que están presentes en la literatura, que son Lefebvre y Harvey, ¿no? Cuyo mérito fundamental, para mí, al hablar de derecho de la ciudad, es que los dos ponen el énfasis precisamente en eh, este eje estructurador que habla de los procesos de despojo y desposesión en las ciudades contemporáneas. Entonces, en ese marco, siento que la respuesta a, esta a estos conflictos. Sí tiene que ver con que naturalmente, por, casi casi por origen del, del, de la relación entre unos y otros, estaríamos pensando y apuntando a que sin duda alguna colaboran a la desigualdad social. Creo que eh, en esto se evidencia, se pone de manera tangible la confrontación con las desigualdades sociales y urbanas, y me refiero en este sentido a la coexistencia. Por ejemplo de asentamientos cualitativamente diferenciados en territorios muy bien delimitados, ¿no? en claves fortificados en el seno de colonias, por, de colonias populares y de pueblos urbanos, ¿no? que de entrada ponen eh, eh, una circunstancia de un acceso inequitativo a servicios, a condiciones de confort, de seguridad legal, seguridad pública y vialidad, a los habitantes de unos y otros, aun cuando estén en el mismo territorio. Ahí está clarísima la cuestión de la desigualdad. Por otro lado, la derivación en permanentes alteraciones en los usos del suelo, en las formas de habitación, servicios, prácticas culturales y prácticas también y usos del espacio público y elementos tan, eh, tan fundamentales que han sido puestos de relieve también por muchas investigaciones, como eh, la detonación de los procesos gentrificadores. ¿sí? Sabemos que los procesos gentrificadores de entrada generan condiciones más generalmente identificadas como negativas, refiriéndose, por ejemplo, a que se generan zonas mixtas con desarrollos muy desiguales hacia el hacia el interior en términos sociales y urbanísticos, fuertes conflictos vecinales entre originarios y nuevos habitantes, condiciones de desconfianza, discriminación, inseguridad y disputa por los beneficios, además de lo que ya es muy conocido como la elevación de la renta y del costo de los servicios. Sin embargo, cabe mencionar, hoy estuve en la mañana en una... Muy interesante sesión donde un equipo muy profesional de la Facultad de Arquitectura presentó resultados de una muy reciente encuesta sobre gentrificación en la Ciudad de México, donde paradójicamente todas estas eh, condiciones negativas, estos efectos negativos que nosotros tenemos registrados como consecuencias de la gentrificación, se equilibran notablemente casi de manera... Este, pareja, ¿no?, con otro tipo de condiciones positivas de percepción de los propios habitantes, que también resultan producto de estos procesos gentrificadores, como prácticas de convivencia, de acuerdo, de solidaridad entre antiguos y viejos este, habitantes. Esto me llamó mucho la atención y lo traigo a colación porque... Por el momento todos calificamos a la gentrificación de entrada como algo conflictivo y con efectos negativos y curiosamente esta encuesta nos pone de relieve otras percepciones. En este sentido, bueno, pondría yo que ejemplos de este tipo, de, de esta, este, o gentrificación o no necesariamente gentrificación, pero generación de coexistencia de vecinos con intervenciones. Fuertes de promotores, ha estado presente en la ciudad, curiosamente, no solamente en la era de la ciudad neoliberal y global de los años 90, desde los años 70, 80, más bien desde los 80, digamos, está muy presente, por ejemplo, en los pueblos de Tlalpan, San Pedro Martín, San Andrés Totoltepec Herrerías, en los pueblos de Álvaro Obregón, Santa Rosa, Xochiac, San Bartolo, etcétera, y en el propio Santa Fe, ¿no? donde claramente, bueno, es la zona emblemática para hablar de estos temas, donde coexisten los corporativos, todo la el estilo de vida que generan los corporativos con colonias populares y además con pueblos urbanos en el mismo territorio. Entonces, indudablemente, sí esta, esta relación conduce sin duda a fuertes procesos de desigualdad. Voy al tema dos, o a la pregunta dos, que me parece muy interesante también, porque rompe, yo diría, este, una lógica implícita, que es la que él pregunta por qué hay barrios que se movilizan y otros no, ¿no? Ante la llegada de los inversionistas, ante la alteración de los modos de, los modos de vida, la implementación de políticas como las ODES y otras más, que insisto, son previas, no son solo las actuales. Y yo digo que aquí hay elementos muy interesantes a considerar para pensar esto de la por qué se movilizan o por qué no. Uno, tiene que ver con la identidad y la cohesión social previamente existente en estos lugares. ¿sí? Dos, con una tradición organizativa y participativa también previa, que no necesariamente tienen todas las, las, las zonas de la Ciudad de México ¿no? o de las ciudades. Por otro lado, con el nivel real de afectación que producen tanto la inversión privada, privada como las políticas urbanas de orden neoliberal. Y me, fie, me refiero, por ejemplo, a cosas que ya mencionó aquí Cecilia, como el cambio evidente de los usos del suelo, las alteraciones en las dinámicas locales urbanas, ¿no? la modificación del perfil de la zona. ¿no? Zonas que eran eminentemente habitacionales, de pronto se ven transformadas de un día para otro en zonas sumamente activas, al, aceleradas de eh, comercio y servicios. Y quiero insistir, esto no es de los noventas para acá, es desde antes. Recuerdo perfectamente el caso de una organización social, civil eh, que se llamaba Calpulli-Nápoles. Fíjense qué combinación tan chistosa, ¿no? que fue de los años 80 y que fueron de los primeros que se movilizaron contra el World Trade Center, por lo que generó cuando el World Trade Center y esta política que le dio lugar lleva a la colonia Nápoles a un perfil cualitativamente distinto, pero además a convertirla en parte de la una centralidad sustantiva en la ciudad. Entonces esto viene de atrás, no es tampoco tan reciente. Y por otro lado, tenemos también como consideración el nivel, sin embargo, de beneficios que también perciben los habitantes, porque sí los hay, ¿no? El mejoramiento de la urbanización, de los servicios, del espacio público y en algunos casos de lo que en general podemos reconocer como la calidad de vida. Podríamos decir que en algunos casos se habla de una activación económica de la zona, un mejoramiento vial, una mejor conexión con el resto de la ciudad, etcétera, ¿no? y la existencia incluso en muchas de estas zonas de acuerdos previos a las grandes políticas que los propios habitantes establecen con las inversionistas, ¿no? Me refiero y esto hasta los de los pueblos, ¿no? Los de los pueblos y de los barrios muy tradicionales que son capaces de vender su territorio para los, este, sí, ahí voy, para las transformaciones que aparentemente son amenazantes. Entonces, hay un conjunto de elementos que vale la pena considerar para ver por qué también a veces no se movilizan. Y en esto nomás les comento que actualmente estoy desarrollando un proceso de investigación en el barrio, en el antiguo barrio de La Merced, no en donde están los mercados actualmente, sino en el barrio más antiguo, sí, o sea, entre San Pablo, Circunvalación. 20 de noviembre y eh, moneda o corregidora, donde ante la inminencia del de proyecto de rescate del centro histórico que ha generado una gran cantidad de alteraciones, sin embargo, la, la, la población local no se ha movilizado, se ha movilizado de manera muy incipiente y coyuntural, no están movilizadas y paradójicamente prevalece un una percepción más favorable a esta intervención que negativa. Entonces, hay que tomar esto en cuenta. ¿no? Hablamos además de una zona con una super tradición cultural, que bueno, vale la pena también poner de relieve. Finalmente, cuando Francisco nos pregunta sobre posibles aportes desde la teoría y la academia. Bueno, o hay una obviedad en esto cuando hablamos, bueno, si pensamos en los especialistas en materia de diseño urbano, planificación, bueno, ahí obviamente hay aportes claros por la especialización. Pero más que eso, a mí me gustaría insistir en que parte del papel que nosotros como académicos podemos tener es insistir en la relevancia y en la necesidad de el gobierno fuerte. Y de su papel como entidad reguladora en las ciudades, ¿sí? que desafortunadamente esto se, de, se desdibuja crecientemente, ¿no? En hablar de la fuerza y la preponderancia que debiera tener el gobierno de la ciudad como defensor del bien general, del bien público, y del regulador del conflicto entre los particulares, como generador de políticas en esa dirección y no necesariamente como aliado o comparsa de los grandes inversionistas. ¿no? Creo que este es un papel que nosotros debemos de reclamar a nuestras autoridades, que no pierdan este sentido. ¿no? Y en ese sentido, en esta misma dirección, insistiría mucho también que esto se logra, sin duda, con la promoción y el diseño de políticas de participación ciudadana, que ya las mencionaba también aquí eh, Cecilia. Que, estarían, que deben estar orientadas sin duda a integrar a la ciudadanía y a los grupos afectados o involucrados en el diseño y en la promoción de las políticas urbanas como mínimo no poner de relieve algo que se ha perdido desafortunadamente en los últimos años y que la ley de desarrollo urbano de nuestra ciudad ha dejado de lado que es los procesos básicos de consulta a la ciudadanía me parece que eso es así como el rasgo elemental. Pero mucho más allá de eso, considero que, dadas las características de todo lo que está en juego y de los grandes intereses que se, se confrontan y se regulan en esta ciudad, la política de participación ciudadana debiera realmente constituir un eje sustantivo de la regulación del desarrollo urbano en la ciudad, ¿no? Es algo que también menciona Cecilia formalmente lo tenemos en la ciudad. Algo que sí han, y hay que reconocerlo, generado los gobiernos de los últimos 15 años, ha sido una política en esta dirección. Sin duda se han generado instrumentos, instancias, etcétera, de participación ciudadana. Sin embargo, también es indudable que no son suficientes, no son efectivos. Y que nosotros debiéramos de profundizar. De, insistir nosotros también los académicos en eh, que éstas estuvieran orientadas a una inclusión efectiva de los ciudadanos en estas tareas a ampliar los atributos de la participación ciudadana que actualmente son claramente restringidos a procesos muy elementales de consulta de información etcétera ¿no? al desarrollo y profesionalización de los instrumentos para la, la participación, y también a la profundización del marco normativo que le da sustento. Yo dejaría hasta aquí algunos de los elementos que considero importantes para responder estas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Eh, a continuación, va a intervenir el doctor Antonio Azuela. Buenas tardes. Muchas gracias, Pancho, por la invitación a, a, a participar en esta, en esta sesión. Yo voy a dedicar mis 15 minutos a tratar de eh, enfatizar el, la cuestión de la diversidad interna del conjunto de conflictos que, ex, que existen en un momento como el actual. En, en la Ciudad de México. Eh, como, como introducción, eh, diría que la, a la pregunta de cuál puede ser la contribución de la academia, me parece que en la investigación sociológica actual, el, la meta más plausible y más enriquecedora del estudio del conflicto es poner atención sobre lo que se ha llamado la productividad social del conflicto. Eh, es decir, con, con frecuencia nos sentimos tentados en el estudio del conflicto eh, por documentar la, 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 la injusticia, el, la desigualdad que hay entre los actores en conflicto, y esa es una opción legítima, pero creo que el trabajo de las ciencias sociales tiene que ver con una contribución de mucho más largo alcance eh, relacionada con la curiosidad de qué producen los conflictos. Si en la sociología clásica... Eh, sobre todo en Simmel, sí, el orden es producto del conflicto. Un tema de investigación es cómo la conflictividad de un momento dado produce un tipo de orden o qué cosa eh, eh, a la larga. Eh, voy a dar un ejemplo. Un, un conflicto muy interesante de principios de los años 50 es el que se presenta por el proyecto gubernamental de continuación del 20 de noviembre detrás de Catedral, que implicaba la destrucción de conventos, edificios, es una, una riqueza patrimonial que hoy sería impensable. El gobierno estaba dispuesto a continuar, bueno, 20 de noviembre es una barbaridad en sí misma de los años 20, en los años 50 el gobierno estaba dispuesto a continuar 20 de noviembre detrás de catedral, imagínense, abrir una avenida de corte de veintitantos metros, y eso se paró con una movilización. ¿Qué tiene que ver ese conflicto con lo, que, con lo que estamos viviendo en una visión de larga duración de la ciudad? Yo creo que las ciencias sociales tendrían que servir eh, para eso y no nada más para soltar anécdotas sueltas como es lo que podemos hacer en este momento. Eh, yo tengo la impresión, hablando de la, de la situación actual de la Ciudad de México, eh, de que eh, en general el capital inmobiliario ha tenido el poder de arrinconar al gobierno y que el gobierno tiene experimenta un debilitamiento creciente. Es decir, el capital inmobiliario se está imponiendo de manera generalizada, tiene al gobierno arrinconado y eso, y evidentemente muchos de sus proyectos suponen una amenaza a la calidad de vida de los vecinos o de la colectividad en general, y eso creo que efectivamente es una tendencia general, pero puede crear la ilusión de que todos los conflictos son los mismos. Y yo creo que hay que... Hacer un análisis más sereno y reconocer que no todos los conflictos, lo que está en juego es lo mismo. Eh, por dar rápidamente tres ejemplos, hay, hay un conflicto en Azcapotzalco por el proyecto que me parece se llama, se llamaba Foro Estadio, el, el que se suspendió, el que, el, el, el que suspendió, Foro Estadio. Ese, en ese en ese conflicto la movilización social, y aquí hay trabajo empírico que lo acredita, y son las tesis de licenciatura y de maestría, que son nuestra fuente de conocimiento más importante hoy en día. Hay, hay un análisis empírico que acredita que la movilización social estaba basada en la percepción de que se iban a expropiar las viviendas. El proyecto no implicaba expropiación y es un problema de falta de información eh, que crea este malentendido. Es decir, la gente se estaba movilizando no por la obra, sino por el temor de ser expropiados, eso y mítica es completamente distinto, mítica es una alteración directa de la calidad de vida. Eh, si vemos un, un conflicto que hay entre el pueblo de San Pablo, Tlepetlapa, a las orillas de, de la, la calzada de Tlalpan, y un, y un proyecto de vivienda social del INVI, es pues que ahí lo que está en juego es derecho al medio ambiente, en, en, contra derecho a la vivienda, lo que está en juego es algo distinto. Y efectivamente, los proyectos de vivienda social tienen oposición vecinal, que es de una naturaleza muy distinta a la de otros. Entonces, es decir, eh, y, y finalmente, una anécdota: hace poco presenciaba yo una reunión de cortesía del de, procurador ambiental y del ordenamiento territorial, mi amigo mi, Miguel Ángel Cancino, y su equivalente defensor del pueblo en Buenos Aires. Y era muy interesante, porque el defensor del pueblo tenía la demanda social de luchar en contra de los desalojos. Y sus éxitos en los tribunales eran garantizar el derecho a la vivienda en contra de los desalojos y lo que ellos llaman la urbanización de las villas. El, los interlocutores políticos del procurador Cancino lo que piden es los desalojos a toda costa en suelo de conservación ecológica. ¿No? Son dos ciudades que están sujetas a una lógica neoliberal, al capital. Sí, pero la naturaleza de los conflictos puede ser muy distinta. Y para ilustrar esto me voy a concentrar en el conflicto por Chupultepec. Para decir que es un, un conflicto distinto a los otros, en muchos sentidos. Eh, no es la calidad de vida de los vecinos en contra de algún interés general. Es, según yo lo veo, según debería definirse, un conflicto de carácter patrimonial. El eje Clorieta Insurgentes, Acueducto, Bosque, eh, Castillo de Chapultepec, es un eje arquitectónico que tiene un sentido patrimonial. Los edificios que flanquean la Avenida Chapultepec son basura, no sirven para nada y a lo mejor sería buena idea hacer una intervención para mejorar el entorno de la Avenida Chapultepec, pero hacer una construcción por encima del acueducto. Yo creo que tiene... Eh, el, el tema no es que afecte la calidad de los vecinos. El tema no es los vecinos de ahí. Claro que tienen una afectación. El tema es eh, mucho más allá. El tema tiene que ver con la Ciudad de México y voy a volver sobre esto en un, en un momento. Eh, pero además tiene algo tan obvio. Eh, hay una regla tan obvia del urbanismo que nadie la enseña. Y es que parte del valor de la vía pública, parte del valor de estar en la calle o en la plaza, es ver el cielo. Entonces, construir estructuras que tapan el cielo, eso va, ni siquiera hay que enseñárselo a los estudiantes. ¿no? Cualquier estructura por encima de la calle, por, por muchas plantitas que le pongamos, va a ser un estorbo para tener contacto con el cielo. Eso. Ahora habrá que ponerlo en los cursos de urbanismo, ¿no? Para que, para que sea una regla, ¿no? Porque el modelo parece ser este parque de High Line en, en, en Manhattan, pero eso es la recuperación de un desastre heredado. Esa parte de Manhattan, esa parte de los puertos, tiene un desastre que hereda y tiene que hacer algo al respecto. No tendríamos por qué producir el desastre para después ponerle plantitas, ¿no? el proyecto es urbanísticamente tan absurdo que es como de, de, de manual, dirían allá. Eh, pero además es, este conflicto eh, nos hace ver dos temas muy importantes. La debilidad del marco jurídico, en particular en lo que tiene que ver con obras sobre vía pública y no sobre predios particulares. Y segundo, un tema que creo que es de más fondo y que es el tema de el del límite del lenguaje de los derechos y el problema de la representación política. Sobre lo primero, si uno ve eh, los, los conflictos por construcciones dentro de un predio de propiedad privada, hay una norma aplicable que es la de los programas delegacionales o parciales. El ejercicio de la planeación urbana en México se ha convertido en un ejercicio de lo que puede pasar en los predios. La calle es cosa de, hoy Secretaría de Movilidad, la calle es otro mundo. El oficio del urbanista hoy es definir lo que pasa dentro del predio. Entonces, ahí hay oportunidades jurídicas para que se pueden movilizar para cuestionar jurídicamente un periodo. Pero cuando algo se hace en la vía pública, yo estuve hurgando la ley de desarrollo urbano por enésima vez y no, no está tan claro cuál es el régimen de una obra en vía pública. Hay unos márgenes, un buen abogado tendría que ser capaz de decir, sí, hay esta. Hay dos ventanitas por ahí. Pero las posibilidades legales de impugnar una obra dentro de un predio son mucho mayores que las posibilidades legales de impugnar una obra en la calle. Entonces, eso tiene que llevarnos a una reflexión sobre eh, la recuperación del concepto del espacio total urbano en el ejercicio de la planeación. Es decir, los que hacen los planes de desarrollo urbano, y estoy hablando de los consultores privados que son contratados para esto, no nada más de los burócratas que los contratan, tiene que recuperar el espacio urbano en su conjunto y, y salir un poco de la lógica de lo que puede pasar en, en cada predio. Y, pero yo creo que lo más importante es el problema de en qué escala tiene que ser la consulta. Eh, aparentemente el delegado de la Cuauhtémoc tiene interés en este proyecto y le interesa entonces que la consulta solo sea en la delegación Cuauhtémoc. ¿No? Eh, yo creo que justamente por el carácter patrimonial de lo que está en juego, esto no es una cosa nada más de los vecinos de la delegación Cuauhtémoc, ni de los vecinos de las cuadras inmediatas al, al proyecto. Yo creo que el carácter patrimonial de esto llevaría, es una hipótesis, a una consulta al conjunto de los ciudadanos del Distrito Federal. Yo creo que hay muchas avenidas en la Ciudad de México que no tienen un carácter patrimonial y el destino de esas avenidas se puede poner en manos de una comunidad más pequeña. Y no es más que una propuesta, pero lo que lleva es al problema de la complejidad de las escalas de la representación política. Y. En el fondo, el problema del límite del discurso de los derechos. Hoy en día existe la creencia, con el auge del discurso de los derechos, de que todo se puede eh, entender, defender en términos de derechos. El derecho a la ciudad, eh, una vez que aceptamos que existe el derecho a la ciudad, entonces vamos a poder resolver los conflictos. Creo que el, el problema de las escalas hace que esto sea inviable. Cuando decimos ¿Qué derecho, al, el derecho a la ciudad de quién estamos defendiendo cuando discutimos un proyecto? El presidente de la Suprema Corte de Justicia el otro día decía una frase de este tamaño. Todos los actos de la autoridad en el Estado moderno, todos los actos de la autoridad deben estar en el horizonte de los derechos humanos. Los derechos humanos son el único horizonte y la única guía. Para elaborar criterios de lo que es correcto. Y yo creo que esto es falso. O sea, de repente, todo el campo del derecho y, del, y de la justicia está reducido a derechos. Y eso me obligó a pensar: a ver, ¿no será que hay cosas que no son reductibles a derechos? Y justamente uno de los problemas del constitucionalismo y por lo tanto de la vida de una ciudad que no es reductible a derecho, es el problema de la escala de la representación. Es decir, el problema aquí es un problema de representación política. Y la representación política, como sabe cualquier geógrafo, no es la misma a diferentes escalas. No es lo mismo el barrio, que la ciudad, que la metrópoli. Entonces, ¿cuál es la comunidad política que cuenta para decidir una obra de qué tamaño? Ese es un problema que parece insondable del constitucionalismo moderno. Los estados modernos tienen ese reto. Está en la literatura y ha producido en el, la corriente de derecho y geografía algunos trabajos interesantes para reconocer que esto no es evidente. A veces va a parecer que, lo lógico que les preguntemos a los vecinos de la colonia dónde va a ser el proyecto. A veces va a parecer obvio que le preguntemos a toda la ciudad. ¿Tiene alguien la receta de cuándo es uno y cuándo es otro? Yo creo que eso hay que construirlo. Si hubiera un consenso, pues ya tendríamos la nueva constitución del Distrito Federal. ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer esto como un área de incertidumbre. No está nada claro qué proyectos deben discutirse a cada escala. Es el delegado, como un señor que ganó las elecciones, que representa a una, a una comunidad política, o en el futuro un gobierno municipal, en lo que hoy son delegaciones. ¿Qué tanto puede reclamar para sí que representa? la colonia, la delegación, la ciudad, la zona metropolitana. ¿Quién debe decidir eh, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco? ¿Hay que preguntarle al gobierno del DF? Yo diría que sí, porque es un asunto metropolitano. ¿Qué hacer con el terreno del actual aeropuerto? Hay que preguntarle al Estado de México, a lo mejor sí hasta cierto punto. Es decir, no está para nada claro. ¿A qué tipo de escala geográfica corresponde qué tipo de representación política? Este es un problema de diseño constitucional que tiene que regresarnos a un tema antiquísimo que es el de la soberanía y la voluntad popular y la representación política, que en las ciudades contemporáneas no está resuelto y que el lenguaje de los derechos no nos ayuda a resolver. Porque de cualquier escala geográfica va a haber alguien que reivindique derechos y vamos a estar en un terreno móvil en el que no sabemos todavía cuál es el, el, el resultado. Es decir, lo que yo quiero es invitarlos a reconocer la especificidad de cada conflicto, la diversidad de los conflictos y pensar que el tipo de régimen político que necesitamos para procesar los diferentes conflictos no es algo que podamos deducir lógicamente de una agenda de derechos, sino de una agenda constitucional geográfica a la altura de la complejidad de las aglomeraciones de hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Suela. Eh, ahora seguimos con la doctora Patricia Ramírez. Muchas gracias. Pues quería yo presentarles un, una imagen de la escala del Distrito Federal y también un cuadro de conflictos urbanos, de un pequeño recorte temporal de los conflictos urbanos que se dan en el espacio público tanto los de carácter federal, que son muy diversos, como los de carácter local a nivel de distrito federal, pero es imposible. Eh, no puedo durante los últimos 20 minutos, entonces... No se voy a tratar de, de platicarlo así porque pienso que el tema se inscribe. La verdad me siento intimidada porque converge con lo que acaba de exponer Antonio Azuela y me siento identificada. Eh, con, con esa mirada. Creo y estoy de acuerdo en, en poner atención en la productividad social del conflicto, en el papel del conflicto. Pienso que tenemos una tradición, tanto institucional como social y ciudadana, de mirar el conflicto en sí mismo como un obstáculo y no como una manera a través del cual fluyen y se expresan una serie de problemáticas que en muchos casos no, no tienen una solución socialmente sana y creativa. Y esto, si lo viéramos de otra manera, una lectura de la productividad social del conflicto nos permitiría hacer entender la diversidad de conflictos que se dan en nuestra sociedad urbana del Distrito Federal, pero al mismo tiempo abrir un debate amplio necesario sobre la política urbana y sobre las formas de solucionar el conflicto. Hay una serie, una diversidad, una riqueza de conflictos urbanos que no tienen solución y eso degrada el espacio público político, lo debilita. El, lo hace agonizar, y el espacio público real, que es la calle, la plaza, donde se expresan estos conflictos y se sintetizan. Podríamos decir que son conflictos por los derechos, pero ahora sí que retomando, Antonio Azuela, son conflictos muy diversos donde los derechos parecería, parecieran opacar eh, el sustrato, la, las razones que subyacen, son patrimoniales, son ambientales son culturales, son, en fin, sí, eh, son sociales, son, tienen, hay una gama muy amplia de los derechos. Podríamos decir que un problema que nos convocaría hoy pensando en vecinos y promotores sería que cruza transversalmente estos conflictos, son los temas de uso de suelo. Pero ¿qué hay detrás de los temas de uso de suelo y los conflictos por el uso de suelo, las transgresiones, las violaciones a las normas establecidas, eh, la sobrecarga de normatividades empalmadas unas con otras? ¿Y qué hay detrás de eso? Hay una política urbana. Y detrás de esta política urbana nos, nos remitiría a la memoria en el tiempo de tres décadas atrás. Yo quisiera poner a discusión, porque no es algo... Eh, eh, Estoy investigando el tema, pero no es algo acabado. Cuando nosotros transitamos a una democracia política, se instaura en la Ciudad de México una política urbana eh, que se contrapone completamente a la democracia política. Y es hacia lo que no miramos en ese entonces, que empieza en la década de los 80, con los grandes proyectos, con el proyecto Santa Fe, con el proyecto del Centro Histórico, con el proyecto de Xochimilco. Una, con una mirada a la reconstrucción y, la, y a la regeneración urbana del Distrito Federal, pero por otra parte viene un auge participativo con la reforma política de los años 80 y que particularmente se condensa en el 90. Mientras tanto, nosotros transitamos a una política urbana que realmente podríamos afirmar en la actualidad, requiere reflexión porque se va volviendo cada vez más una política excluyente, basada en acuerdos público-privados donde realmente la prioridad es más hacia el privado, financiero, inmobiliario, y va debilitando lo público. Lo público entendido como lo que es des, del Estado, de las instituciones, pero también lo público entendido como lo que es de la sociedad, del pueblo, de la ciudadanía. Y entonces llegamos tres décadas después a esta reflexión pensando, bueno, ¿de quién es esta ciudad? Pareciera banal hablar del derecho a la ciudad. Eh, con tantas capas que subyacen, donde se ha venido construyendo más el no derecho a la ciudad y el no espacio público urbano, y actualmente amerita una reflexión donde converjan pues muchas voces ciudadanas. Yo quisiera leerles brevemente algo que tiene que ver con con este tránsito que empieza a ocurrir realmente en los años 80, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a instalarnos en una ciudad rota, cada vez más fragmentada, pero con un discurso político de inclusión, de democracia, de democracia territorial, de, de participación ciudadana, cuando cada vez más los, la ciudadanía, que no deja de participar y desgastarse en formas participativas que no llegan a soluciones, eh, no encuentran retroalimentación en unas instituciones que parecieran estar cada vez más alejadas de la sociedad y de las personas. ¿En qué, ¿Cómo fue que llegamos a todo esto? Yo creo que es importante abrir todo un debate más allá, no solo, no en términos de derechos, sino qué procesos nos han llevado a esta disociación que pareciera como esquizofrénica, porque por una vía nos fuimos hacia la democracia y, y por, por la otra eh, esta ciudad es cada vez más fragmentada, más segregada y cada vez más excluyente. Y lo podemos ver en cuestiones muy elementales de, de servicios básicos, del acceso a bienes públicos, el agua, el suelo, la electricidad, la vivienda. ¿De quién es la ciudad? Los costos de vivir en esta ciudad son cada vez más altos. ¿Quién puede quedarse y quiénes deben este, irse. En la Ciudad de México, la forma, la estructura y las funciones urbanas en la actualidad rebasan en mucho el territorio. Bueno, se puede ver en el. Ah, ya funcionó, perdón. Se puede ver en el plano, que es un plano muy presentado, discúlpenme si lo sigo presentando, pero la escala desborda completamente. El Distrito Federal apenas ocupa, que es la capital política del país, apenas ocupa la tercera parte de la metrópoli. Y si la consideramos megalópolis, bueno, pues es muchísimo más, es una región en el centro del país. Eh, la capital política, solo con 16 delegaciones, pues tenemos alrededor de 9 millones de personas habitando, distribuidas de manera muy desigual, heterogénea, en, en el Distrito Federal. Eh, el espacio público se puso de moda como espacio de la ciudadanía y como lugar de participación democrática en asuntos y decisiones de interés general, pero se produce en un contexto urbano marcado cada vez más por profundas desigualdades socioculturales, económicas y de poder. Hablar de espacio público es hablar en principio de calles y plazas, porque son los lugares por excelencia de llegada y de salida en las trayectorias cotidianas de la gente, de personas, grupos, clases sociales diferentes que habitan y se mueven en la ciudad. Las imágenes fragmentadas que se develan en estas trayectorias despliegan un universo heterogéneo de microgeografías urbanas, confrontan la mirada no solo con las grandes diferencias en el perfil urbano, arquitectónico, histórico, moderno y en la urbanización, popular. También confrontan con realidades de miseria, carencia material, falta de seguridad y dignidad que afectan a numerosas personas y grupos que usan la ciudad en condiciones de riesgo, de exclusión social y de violencia que convergen precisamente en las calles y plazas públicas. Es una ciudad donde se han sofisticado las formas de movilidad urbana, sin embargo no están articuladas. Grandes contingentes de población cotidianamente siguen haciendo tres horas para llegar a su lugar de trabajo y tres horas para regresar. Dos horas y media, quizá dos, pero son cuatro horas hombre o cuatro horas mujer en las trayectorias cotidianas. Sin embargo, en efecto, no pretendo desvirtuar el tren ligero, eh, la expansión del transporte del metro, del sistema metropolitano, el metrobús, eh, el cero emisiones. Ha habido grandes. ¿Qué? Esto nos llevaría a pensar, bueno, ¿qué ocurre con esas innovaciones en la movilidad, en el transporte, en la política urbana, con relación al acceso a la ciudad? ¿A quiénes benefician y por qué hay esta forma de desintegración que desgastan tanto cotidianamente a las personas y que nos afectan finalmente a todos? Es la ciudad del automóvil. El automóvil sigue siendo el gran protagonista de la vida pública cotidiana. Y no hay en la política urbana una orientación hacia la desincentivación del uso cotidiano del automóvil. De hecho, todos dependemos de él, porque si no es en automóvil privado, es en taxi, hasta para conectar los transportes públicos. Entonces, esto nos llevaría a pensar cuando eh, Francisco Sabatini, a quien le agradezco muchísimo el podernos dar voz y abrir este debate. Luchas clasistas o disputas ambientales. Bueno, es que el espacio público tiene un carácter de clase muy concreto. Son luchas clasistas y son disputas ambientales y patrimoniales. Hay una complejidad de conflictos urbanos. Eh, luego se pregunta, ¿a, expresión de las desigualdades sociales o nuevas fuentes de desigualdad y diferenciación social. Hay desigualdades sociales que en las formas organizativas que emergen en la nueva política urbana, que crea nuevas instituciones, que crea nuevas normatividades, porque no tengo tiempo ahorita de poner algunos ejemplos, pero desde la creación de, de Servimed, la creación de nuevas instituciones como fueron CEDUBI, ¿para quién opera la institución, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, antes la CEDUE? Las nuevas normatividades que autorizan la transferencia de potencialidad. Lo conocemos como ciudadanos. Las organizaciones sociales se han comprometido en, en los contenidos y en discutir estos aspectos. Pero, en fin, eh, ¿genera nuevas fuentes de desigualdad y de diferenciación social? Sí, la nueva, las nuevas formas organizativas sustentadas en nuevas políticas urbanas, en nuevas legislaciones, en nuevas normas. Eh, Genera nuevas formas de diferenciación social que en una ciudad tan desigual como la nuestra, donde hay tradiciones participativas muy desiguales, se enfatizan las formas de segregación y de, y de ruptura. Se generan nuevas fronteras reales, urbanas y simbólicas entre barrios. Uno de los ejemplos que podemos tener es el pueblo de Culhuacán entre dos delegaciones, construido por 11 barrios. Y las grandes intervenciones que han ocurrido lo que han hecho es separar a unos con otros y no hay espacio para el ciudadano de a pie, si le podemos decir, la calle, la banqueta. Pero bueno, podemos ver distintos ejemplos en la organización del espacio físico social del Distrito Federal. ¿Por qué hay barrios que se movilizan y otros no? Yo pienso que la gente se moviliza en general. Hay un auge de movilización y muchos de ellos no cobran importancia mediática. Lo que no tiene importancia mediática no existe, lo que no se hace visible, nadie lo reconoce. La gente está protestando cotidianamente en esta palabra por el agua y los trapos asolvados de las unidades habitacionales, de la gente que no tiene la infraestructura necesaria. Y tienen que negociar cotidianamente con el pipero. Pero también en la Merced la gente protesta. Y protestó antes de la desmovilización que ha ocurrido tan fuerte en el barrio de la Merced. Protestó por el transporte. Hay protestas por el nuevo mercado. ¿Quién escucha? ¿Dónde están las instituciones para ese diálogo y no para una relación de confrontación con la ciudadanía? Quizá podríamos discutir eso y, y, y poner en paralelo. ¿Qué están haciendo las instituciones? Yo no, no considero que hay instituciones más débiles. Yo pienso, y esta es una posición personal, que las instituciones le han dado la espalda a la ciudadanía y a los grandes problemas urbanos y ya han mirado hacia el mercado, hacia el sector inmobiliario y hacia las dinámicas privadas. Y con eso termino. ¿Qué deben hacer los planificadores urbanos? Bueno, hay mucho que hacer desde los estudiantes de urbanismo, las investigaciones transdisciplinarias en ciencias sociales, pero los planificadores urbanos, sobre todo los que trabajan en instituciones responsables de la organización del espacio en esta ciudad, habría que hacer una reflexión profunda y un debate con la ciudadanía, con las organizaciones sociales y ver las necesidades de la gente, mirar un poco más, porque son servidores públicos sobre todo. Eh, ¿Qué puede aportar la teoría y la investigación social a su conocimiento y a la planificación urbana? Bueno, yo pienso que el compromiso que tenemos, en, eh, no solo en el estudio del conflicto, o además del estudio del conflicto, como mencionaba Antonio Azuela, es eh, no solo en hacer diagnósticos de las problemáticas que, que aquejan a esta ciudad, de las grandes fracturas y problemas, sino también abrir de, 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 debates y, y generar propuestas, propuestas que puedan ser integradoras, propuestas como de construir la política existente y construir una política que sea integradora, incluyente, socialmente eh, capaz de empezar a reconstruir la confianza en las instituciones y, y capaz de reconstruir el tejido social, que está bastante dañado, de, de reconstruir un espacio público que está en agonía. Eso es todo, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias Patricia. Ahora voy a pasar el rol de moderadora a Cecilia, porque me toca a mí. Estamos hablando en orden, en orden alfabético, y al final va a terminar la doctora. Bueno, yo hice una preparé una presentación breve para tocar algunos temas. Después hay, hay muchos temas que ya están eh, que va a haber mucho interés de conversar al final que han ido poniendo los, los ponentes. Eh, con esa foto del Joco eh, yo le puse así las torres, el capitalismo urbano y las luchas vecinales. Más fotos del Joco ahí en la parte unos edificios más donde está la Cineteca. Lo de la izquierda, otra. Eh, sí, y esa, esa torre es la, es la torre, dicen, más alta de Sudamérica, está en Santiago de Chile. La torre mítica es más o menos de esa altura. No está, sí, claro. No está. Está de proyecto. Muy buen punto, Ángela. Eh, y va a quedar, y la, la excavación que hay ahí para los estacionamientos, entiendo, el subsuelo está pegado a la pared detrás de la capilla de Joco. Entonces es una cosa como dantesca, así como de imagen, ¿no? Tengo esos dos temas, nada más. Las torres del capitalismo urbano. Las torres yo creo que no son una manifestación de pujanza de la economía de mercado, como se dice habitualmente. Son más bien una forma de capitalismo agresivo. Y aquí quiero introducir un... Una distinción que está en la literatura, muy teórica, sobre qué es la economía, de eh, la economía de mercado y qué es el capitalismo. El historiador Fernand Brodel, hace mucho tiempo, en, en sus estudios del origen del capitalismo, dice que hay que diferenciar economía de mercado y capitalismo. Que la economía de mercado es muy anterior al capitalismo, muchos siglos anteriores. Que la economía de mercado es alternativa al trueque. Que la economía de mercado es buena, porque nos sacó del trueque, que era muy limitado. Todo, eh, se enriqueció la humanidad con la economía de mercado. ¿Y qué es el capitalismo? Una forma pervertida y corrupta de economía de mercado. Ese es el argumento de él. ¿Por qué pervertida y corrupta? Porque los dos principios para que funcione bien un mercado son libre concurrencia, oferentes, muchos oferentes, que compiten entre sí por atender la demanda y transparencia en términos de información. Y Brodel lo que hace es caracterizar históricamente en Inglaterra cómo surge el capitalismo en las zonas ilegales de la economía de mercado, con opacidad, con falta de transparencia, con monopolios. Ahí está mencionado un señor Ballers, pero en realidad debería decir Ballerstein, pero no me cabía. Entonces, le puse Ballers. Wallerstein es un economista actual, Universidad Columbia, que dirige el centro, Fernán Brodel, y sigue con la misma idea. Entonces, por ejemplo, él dice, ¿hay economía de mercado en la industria farmacéutica? Claro que no hay, porque no hay competencia. Entonces él dice, el enriquecimiento que hay hoy día en distintos países, ¿cierto? El nivel de concentración de la riqueza, si hubiera economía de mercado no sería posible, porque competirían. Entonces lo que hay son distintas formas de monopolio. Una patente de un medicamento es una negación de la competencia. Un permiso de construcción como el que se estaba ahí fraguando para el edificio mítica es falta de mercado. ¿Cuántos de los edificios que uno ve no sabe cómo se consiguieron esos permisos? En Brasil, para contarles que hay alternativas, en Brasil... Partió una experiencia por Sao Paulo y ya está en varias ciudades, de hacer un, un fenómeno que en el, en el fondo lo que hace la autoridad es decir, mire, el derecho de propiedad sobre el suelo le permite a usted hoy día construir un piso o una ¿cómo se llama eso? el, el cálculo, la. Tiene, tiene un nombre, coeficiente de uno, ¿ya? Supongamos que sería un piso en todo el terreno, pero está muy limitada la altura. Usted quiere construir más pisos, tiene que comprarlo. E incluso vamos a hacer un mercado de lo que llamaron cepax. Emiten unos bonos, con los bonos captan dinero, con el dinero la autoridad que ha captado mucho 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 dinero ha hecho las infraestructuras, ha recuperado zonas que permiten la altura. Entonces ahí hay algo que se parece más a un mercado. Que a un permiso conseguido nadie sabe cómo, ¿cierto? Probablemente con corrupción, ¿cierto? Entre gallos y medianoches, y la, y la población, sobre todo los vecinos, no saben, ¿cierto? Entonces es una primera cosa. No toda la economía de mercado es igual. Podría haber formas más transparentes y más competitivas. Y per se no son malas. Lo malo es esto que Brodel, Wallstein y muchos otros llaman capitalismo, como forma corrupta de economía de mercado. Entonces. Para las autoridades, en términos generales, las torres son una materialización del crecimiento económico en la economía de mercado. Y ahí ya tenemos un primer problema de diagnóstico. Porque eso, en rigor, uno podría decir, no es economía de mercado, es capitalismo. Como forma corrupta de crecimiento económico, las torres están lejos de ser el resultado de la soberanía del consumidor, que es la ideología. La ideología que acompaña al capitalismo no habla de capitalismo, habla de economía incluso social de mercado. Entonces, eso los empresarios. Lo que tienen al frente es el mandato de los consumidores, la soberanía del consumidor, un, una cosa casi política. Y están al servicio de eso. Y eso no es así. Entonces hay que mirar las torres como más críticamente. Las torres son lo que el capitalismo necesita antes que lo que los ciudadanos necesitan. Por eso hay SCAL, conflictos ambientales locales. Por eso hay tantos conflictos en los barrios. Cap Ahora pasemos al. Tema 2, capitalismo urbano y, y luchas vecinales. A mí me gusta enfatizar el siguiente punto. En estos conflictos que tienen mucho de ambiental, porque, tienen, porque son conflictos de proximidad. Es decir, ¿quiénes se movilizan? Los que viven alrededor de, la, de las torres que se, se anunciaron o que ya se construyeron. Entonces hay una... La, la movilización es reactiva, no propositiva, la de los vecinos. Algo pasó, se rompió la rutina, la vida cotidiana, ¿cierto? Y hay una amenaza, reacciono. Además son reacciones conservadoras, en esencia, no ideológicamente conservadoras. Porque lo conservador, en un sentido distinto, en un sentido ambiental, puede ser incluso revolucionario, que es lo que yo creo. Son conservadoras porque quieren conservar algo que hay, el patrimonio, la tranquilidad, la vista al cielo, el aire, la presión del agua potable, la tranquilidad en las calles, etc. La comunidad. Del barrio, ¿cierto? Entonces, en el extremo, eso da lugar al nimbismo. Mire, eso usted me dice que tiene que hacerlo, que hay mucha gente que quiere vivir en la ciudad, entonces hay que densificar. Está bien, yo lo entiendo, pero hágalo en otro barrio, no en el mío. Es una forma de, en el extremo, digo yo, de egoísmo colectivo, ¿no? De vecinos. Mire, no, sí, tiene que hacer. Claro, si tenemos que depositar la basura en alguna parte, pero no lo haga cerca de mi, de mi casa. Eso quiere decir nimbismo. NIMBY, ¿no? Pero los vecinos, en sus movilizaciones, que pueden partir reactivas, conservadoras, casi egoístas, si uno quiere ponerla así, pueden ir derivando en movimientos más propositivos, porque se empiezan a unir con otros vecinos, ¿cierto? Generan lo que podría llamarse movimientos urbanos, y pueden ser hasta revolucionarios. Y ahí voy a hacer una pequeña digresión sobre, sobre la economía global. La economía del capitalismo, lo que hoy día llamamos la economía global, y eso está claro para los economistas de todos los signos, se mantiene sana solo si crece. Los economistas de derecha dicen más o menos 10%, están siempre preocupados si China está creciendo, si, este, si, si crece suficientemente. Y Carlos Marx lo dijo, la reproducción ampliada del capital, el capitalismo se va expandiendo. ¿Y qué pasa con el planeta Tierra? ¿También se infla 10% al año? No. No, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, hoy este capitalismo que por siglos ¿cierto? ha imperado, ha llegado, está topando los límites ambientales del planeta. Entonces está el proceso de, de degradación, cambio climático generado por la industrialización, que ya hay un acuerdo de que eso es así, en fin. Por lo tanto, vecinos y muchos vecinos y mucha gente que resiste la expansión del capitalismo aquí representada como las torres. Pueden hacerlo con una motivación directa, conservadora, que puede tener una implicancia revolucionaria de cambio del sistema. Porque si tuviéramos la fuerza para impedir que el capitalismo se expanda, para impedir esto que Marx llamaba la reproducción ampliada del capital, el capitalismo se termina. No tiene el sustento que necesita para mantenerse sano, ampliarse. Ahora tenemos por otro lado... Y yo lo mencioné antes, el mandato de la densificación. ¿Qué quiere decir eso? La gente quiere vivir en ciudades. La gente necesita vivir en las ciudades, gracias. Necesita vivir en las ciudades. Por, por la calidad de los empleos, por las oportunidades. de las ciudades están las oportunidades. Y hay, una, y hay una, un movimiento migratorio clarísimo en todas partes del mundo de, de vuelta a las ciudades, más que nunca. En países donde... Las clases medias arrancaban hacia los bordes de las ciudades de Estados Unidos, que tiene una cultura antiurbana. En Estados Unidos la mayor parte de las viviendas nuevas se están construyendo en las ciudades consolidadas. Hay un cambio en las últimas décadas de tendencia. La gente quiere vivir, eso es, un, es una obligación, acoger eso. Por una mínima consideración democrática. Entonces la ciudad hay que densificarla. Entonces tiene que haber torres. Hay que densificar. ¿Qué hacemos? Los, estos conflictos que se generan, uno podría decir que son luchas de clase en el sentido que enfrentan a trabajadores con capitalistas en la economía del despojo. Lucía lo mencionaba, cuando mencionaba Harvey y Lefebvre, ¿cierto? Hoy voy a leer una cita al final que habla de la economía del despojo de Harvey. En ese sentido son luchas de clase porque las torres representan al capitalismo industrial eh, empresarial, ¿cierto? que está detrás de la renta de la tierra. Y los vecinos representan a los trabajadores. Tienen nueva forma. Hoy día la lucha de clases no está en la fábrica, en eso que estudiaba Marx, como la lucha de clases. Tiene un sentido tal vez más amplio. Pero estos proyectos no son, como creen algunos tan claramente, un proyecto, una, una, una lucha entre clases, entre los gentrificadores, los que compran departamentos en los edificios que son de clase más alta que los vecinos de los barrios obreros que están siendo gentrificados por las torres. No es tan claro eso. A los vecinos no les parece mal que llegue gente más rica. Es lo que yo he visto en terreno. No siempre les parece mal. Yo, yo he visto que tienen más problemas con el, con el tema del agua potable, con no ver el cielo, con, con cuestiones que podríamos decir más ambientales, incluido efectos de incertidumbre económica, subida de los precios del suelo. Pero fíjense que la gentrificación tiene un. Eh, Mencionaba tú misma, mencionabas que lo, lo de la encuesta, ¿cierto? Y, y, y de cómo la, los vecinos valoran algunas cosas positivas. Entre lo más claramente positivo de la gentrificación es que la gentrificación rompe o interrumpe el estigma territorial de los barrios populares. El estigma territorial es lo que convierte a los barrios populares en guetos de droga, de crimen, de deserción escolar. Es, es casi el, el fenómeno desencadenante de la formación de los guetos como fenómeno complejo. El estigma, barrios que tienen mala fama, eso es estigma. Si el barrio es gentrificado y empieza a llegar gente de ingresos medios, altos, en edificios, se rompe ese estigma. Eso tiene de positivo. Y eso hay que saber usarlo, hay que ser pragmático. El, el tema de, de cómo se hace, cierto, esta especie de sutura entre los proyectos que densifican y los barrios, tiene que ver con el cómo se hace con la densidad, con la altura, con el mecanismo político, ¿cierto? Hay, 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 mucha, hay mucho trasfondo político en esto, en las formas de hacer política. Yo creo que están emergiendo formas nuevas de hacer política. Eh, es uno de los, de los casos que estamos estudiando, ¿cierto? Es Esa, la, Los vecinos de ese barrio no, no tienen mayor problema con que sea más rica la gente que está llegando al edificio. De hecho, según los según los administradores del conjunto ese de colores, de los gentrificadores, el 40% de sus compradores nacieron en los barrios obreros del entorno. El 40%. Quizás están exagerando. Es una cifra alta. Nosotros le llamamos gentrificación endémica. Gente que quiere quedar viviendo... Se tra... Endémica quiere decir producida por el mismo lugar. El gentrificador también es producido por el mismo lugar como movilidad social. Que en otros tiempos, esa gente que emigra de las clases trabajadoras, por movilidad social a clase media, si va a ir a barrios de clase media. Hoy día se están quedando los mismos barrios. Y eso tiene algo de positivo también. Yo voy a ir cerrando. Entonces, con la cita de David Hervey. Dice él: todavía, todavía está por verse, es muy larga, dice tú. Todavía está por verse, pero eh, la voy a leer y ahí saco. Todavía está por verse un movimiento coherente de oposición a todo esto en el siglo XXI. Todo esto son estas luchas. Hay, por supuesto, ya en existencia una multitud de diversas luchas urbanas y movimientos sociales, pero aún tienen que converger en el objetivo único de obtener un mayor control sobre los usos de las plusvalías. Un paso, aunque de ninguna manera definitivo, hacia la unificación de estas luchas, es centrarse fuertemente en esos momentos de destrucción creativa, donde la economía de acumulación de riqueza descansa violentamente sobre la economía del despojo, las plusvalías. ¿Cómo se obtuvo ese permiso para construir ese edificio de colores en ese barrio obrero? ¿Quién discutió eso? ¿Hubo competencia de mercado? Llamó la autoridad. Mire, aquí teníamos un viejo, un galpón industrial, entonces pensamos que se puede hacer vivienda. La ciudad necesita más vivienda. Mucha gente quiere vivir en la, en la, en la ciudad. Llamamos a una licitación para que los promotores y los constructores ofrezcan distintas cosas. Yo ofrez, pido 20 pisos de altura y ofrezco construir un parque, ofrezco mejorar, mejorar en, en la red de agua potable. Ese es el esquema, ¿cierto? Pero aquí se obtuvo un permiso nadie sabe cómo. Eso Harvey es lo que está llamando economía del despojo. La cantidad de dinero y de ganancia que hay involucrado hoy es enorme, ¿cierto? Y termina, tal vez después de todo, Lefebvre, el otro citado por Lucía, ¿cierto? El filósofo francés tenía razón hace más de 40 años en insistir que la revolución en nuestros tiempos tiene que ser urbana o no será, o nada. Muchas gracias. Entonces, dejo la palabra a la doctora Cristina Sánchez Mejorada, que va a concluir esta ronda. Bueno, eh, muchas gracias, Francisco, muchas gracias por la invitación. Cuando a uno le toca participar al final, pues es todo un reto porque ya muchas de las cosas que uno iba a decir ya se dijeron, entonces complica. Pero creo que en este caso lo agradezco también porque ya el panorama está bastante claro y ayuda mucho. Eh, me parece que esta convocatoria me parece que es muy importante, que habría que seguir discutiendo porque en sí mismo, nada más con el título, da para una muy buena discusión. Vecinos contra o versus promotores. Y efectivamente... Eh, Acabas de, de alguna manera, hacer el planteamiento en términos de lo que yo me preguntaba, es que tanto es este, esta confrontación entre vecinos y promotores cuando, además de todo, no tienen rostro, no tienen cara, no te puedes enfrentar. Es el capital financiero volando, son las empresas de OHL, donde los directores están en España. Es, es una complejidad de, de, terrible esa situación. Entonces, directamente... La confrontación es así como en el fenómeno y de repente entonces se empieza a hacer como escurridiza y se va. Y responde, por supuesto, a esta lógica del capitalismo, del capitalismo actual, ¿no? Y de ese capitalismo financiero. Entonces, yo decía, bueno, eh, promotores o oh, capital financiero contra la ciudad, como la ciudad. Pero ¿de qué ciudad estamos hablando? ¿No? sería como el primer reto a dilucidar. Entonces decimos, bueno, la ciudad de mercado, la ciudad de empresa o la ciudad incluyente, la ciudad democrática, hay N cantidad de cosas que tendríamos que plantear en ese sentido. ¿Qué ciudad queremos? Yo creo que en buena medida, la, en mucho las movilizaciones, efectivamente, a mí no me gusta mucho la palabra del nimbismo porque además existe, es real y es la cosa de que no me lo pongas aquí, ponlo enfrente. Pero yo creo que en muchos de los casos ha, ha ido también evolucionando y si hay esa defensa patrimonial o esa defensa también medioambiental y demás, pues también crece y tiene otro tipo de argumentos. Que yo creo que es algo que se ve en este, en este caso y que, eh, como lo señalaba también Toño, el asunto de los conflictos, la potencialidad del conflicto, hay que valorar también las cosas positivas del conflicto y lo que ello implica. El gran problema y el gran ausente que ahorita se ha estado planteando Larue, pero que en las preguntas no estaba, es y qué pasa con el Estado, qué pasa con las instituciones y qué pasa, es decir, con toda la estructura, digamos, propiamente político administrativa Me parece que eso es fundamental, no, es decir, es fundamental porque eh, es el mediador o debería de ser el mediador el gobierno y de repente desaparece es decir en una de estas perspectivas es decir por ejemplo Melé decía bueno es que si sí es esta posibilidad esta capacidad de diálogo esta posibilidad de hacer algo nuevo esta es y de repente se pierde porque no hay esa posibilidad y yo creo que es uno de los grandes problemas efectivamente por ejemplo como decía Toño en los 40s y los 50s hay todo un proyecto modernizador de la ciudad en términos de abrir 20 de noviembre se quería construir en torno a la glorieta de, de, de insurgentes y reforma, un gran proyecto de PANI, que este, además de lo de 20 de noviembre y toda la discusión entre la, conservar el patrimonio y no, que además esa discusión se da fundamentalmente en la comisión de planificación. No es, se da tanto en las calles y quienes reivindican y quienes están en contra son los propietarios de las, de las viviendas, porque la mayor parte de las viviendas que iban a, tira, a tirar. Eh, eran vecindades, entonces los que eran los dueños de esos predios, ¿no? Eran los que se oponían. La gente en las vecindades desde luego que también, pero hubo una gran oposición y efectivamente no se construyeron. Ahora pues ya empiezan a construirse, ya la estamos viendo, la glorieta de colones así como va a ser impresionante, hablando de las torres, bueno, la torre más grande va a ser la de Santander, que ahorita está parada, un poco por problemas de recursos, otro poco por problema de que también hay un amparo y así algunas cosas. Pero en fin. El asunto es que las instituciones no están presentes. No hay como este, no hay esa fuerza. De la institución de Siapati, yo no creo tanto en eso, pero nos han dado la espalda. Yo me pregunto: ¿con quién gestionas? ¿Con quién negocias? El jefe del departamento, digo, el jefe de gobierno, imposible. Llegas a la CEDUVE, pero ya no es la CEDUVE, ahora es el Conduce, y ya no es el Conduce porque ahora es Pro Ciudad de México. Y además de todo, está el, desarrollo, el, el, el director, o el secretario, perdón, de Desarrollo Económico. Que Por otro lado, mientras está toda la discusión aquí en la dinámica de lo que está pasando en términos de conflictos de la ciudad y nos estamos viendo a, a, a la ley que, que por supuesto tiene que ser revisada, tiene que, que considerarse porque es justo lo que permite que haya tantos problemas, tantas violaciones, tantos, porque está hecha como a modo. Pero mientras te ponen este asunto de las ODES, tienes en la, en la ley de desarrollo económico, las ADES, que son las áreas de desarrollo económico social que permiten, además también autorizan al secretario hacer los cambios de uso del suelo cuando haya la necesidad de el desarrollo económico. Entonces ya no solamente es el asunto de decir es, eh, es bien público o hay que, este, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Antonio, bueno, este, cuando dicen es, este, se va a expropiar porque es de interés público, interés público, aquí es pues también porque es interés económico. Se modifica recientemente el reglamento de construcción y lo que dice Mancera es, no vamos a castigar y ya no vamos a, a los desarrolladores que no cumplan con algunas de las normas, porque es afectar el desarrollo, el crecimiento económico de la ciudad. Esas son sus declaraciones, esa es la perspectiva. Pero por el otro lado no hay este esta, es decir, toda esta estructura o este espacio que permitiera. Esa negociación, ese diálogo, eh, tenemos el problema del corredor que muy bien decía Toño. La ley establece que hay que hacer consulta, pero a quién, cómo, dónde, todo eso está, no está. Y entonces se genera una serie de broncas sin sentido y que también a los propios vecinos que están en la dinámica de la defensa de ciertos espacios, una defensa patrimonial y demás, pues tampoco pueden responder del todo porque la ley no está clara y entonces se puede hacer lo que se quiere. Es como el artículo 41, si en cinco días no te resuelven, ah, entonces es afirmativa ficta y entonces ya se aprobó, ¿no? Y si te distraes tantito y no ves la manta donde se supone que se plantea, pues entonces ya te amolaste y ya pasó, ¿no? Y entonces está todo plagado de amparos, de situaciones que no se resuelven, y cuando se resuelven, pues ya se acabaron las obras y, en fin, ¿no? Entonces, hay un gran vacío. Y cuando se plantea aquí el asunto de decir, bueno... ¿Qué hacer desde la academia, desde los vecinos? A mí me parece que lo, lo fundamental es justo tratar de poner orden o exigir que se ponga orden e impulsar una especie como de reforma urbana o de democracia urbana, como ahora se está llamando, eh, que tiene que ver con esta idea justamente también del derecho a la ciudad, pero que visto más en la lógica, por ejemplo, de. Una forma de gobierno que tiene por objetivo la socioespacialización del bienestar colectivo y el rechazo de, a la exclusión social. Si nosotros nos planteáramos eso como un elemento importante, donde hay que darle juego al capital, hay que darle juego a esto, pero buscar de qué manera se mitiga de alguna manera los problemas que se están enfrente, este, o, o derivando de eso, si no consideramos eso, entonces los problemas pues, se siguen agudizando. Los conflictos siguen siendo más fuertes. ¿Y, y, ¿Y qué entonces qué tenemos que hacer? Pues empezar a impulsar desde aquí, tener, dice Carlos Bainer, tener el coraje teórico, metodológico, intelectual y político de producir conocimiento, por un lado. Y en ese sentido, tratar, tratar de resolver estas preguntas, tratar de entender los procesos, coincido totalmente con Toño cuando dice es que la complejidad, los conflictos son muy distintos, son de muy distinta índole. En algunos casos efectivamente es un conflicto de clase, en otro tiene que ver cuestiones mentales. en otro caso tiene que ver con que me cayó de bordo el que está haciéndolo. O sea, hay de todo, pues, y eso no ayuda tampoco. Y no tenemos, como no hay información, la suficiente sistematización de los datos como para realmente, pues... Tener y poder clasificar. Todo lo vamos recabando un poco a partir de los testimonios, lo que hay en la PAOT y algunas cosas, pero no hay manera de tener como este, este, esta, ahora sí que como discutían ayer en el, en el, en el, en el consejo, ¿no? La imagen objetivo de lo que debe de ser el, el, el programa, pues no. Porque no hay para hacer el diagnóstico más que este testimonio y ese pulso que se da cotidianamente y que creo que tú decías, Luciano, el, el problema de los medios también de la comunicación y la manera como se transmite la información. Pero si bien eso, eso es importante, toda esta parte de este coraje teórico, metodológico, del debate permanente, la discusión y todo eso, también es muy importante reconocer y rescatar la experiencia vivida y los saberes de la población. De verdad, si uno no ha tenido que enfrentarse a esta situación, no acaba de entender qué pasa. Pero cuando uno, de alguna manera, acaba siendo actor o se está tratando de defender de la, de la autoridad y de lo que eso implica, entonces se entiende mucho más. Entonces no nos podemos caer, caer quedar en la emoción, en la sensación, en la. Tenemos que, que, que justamente tomar otras otras medidas. Eh, yo lo he comentado en varias ocasiones. A mí me toca la salida de, de, de una de las salidas de la supervía y nos alteró la vida profundamente, pero una de las cuestiones más importantes era el problema de la inseguridad, de la inseguridad en términos vial, ¿no? Del, del, y bueno, efectivamente, hasta que no hubo muertos, no reaccionaron. En Santa Fe. Hace mucho tiempo se viene planteando el problema de lo que implica, como también para lo del tren, que era la, o sea, es la aberración más terrible en su nominado, este, a dos metros de donde vive el señor y todo eso, pues construir un tren que pues, al ratito se va a venir abajo. Bueno, en Santa Fe pasa lo mismo. Se necesitaba que pasara esto para que realmente hubiera una respuesta y una reacción de la autoridad. Eh, si antes de alguna manera se tomaban las calles y unos cuantos vecinos salían a la calle, pues se ha, últimamente se han tomado avenidas importantes y mañana, pues casi que se va a tomar la ciudad. Entonces, el, el asunto sí es cómo eh, respondemos, bueno, primero entender nuestra responsabilidad como todo, como académicos, como vecinos, como habitantes, como ciudadanos sobre todo. Y sobre eso, ¿qué construimos y cómo lo construimos y qué aportamos en ese sentido? Me parece que de verdad es un gran reto porque hay que reconstruir muchísimas cosas, así como decía las leyes, también a las propias instituciones, ver cómo se puede fortalecer. Es un problema de la democracia también representativa, de las representaciones, de la forma, de todos los vacíos que hay, pero también es... La necesidad de que actuemos como ciudadanos, que tengamos esa posibilidad. No me refiero solamente en términos del conflicto y salir a la calle y luchar, sino de exigir a las autoridades aquello que de alguna manera corresponde. Eh, termino también con un asunto que me parece que es fundamental, eh, porque uno de los grandes problemas es que hay, y que hace la diferencia con otros. Es decir,. El otro día, eh, platicando con una compañera, con, con Sila, con Oli, que varios conocen, este, me decía, bueno, es que este asunto de las asociaciones público y privadas siempre han existido. Y le digo, por supuesto que siempre han existido. No es novedad. El gran problema es que tiene, es decir, si hay una, una relación distinta y una manera diferente de hacer las cosas en términos de que lo que está también en juego es el capital internacional. Y ahora, por ejemplo, todos estos mecanismos como las fibras, como todos estos, estos instrumentos, eh, pues tienen un papel y un diferente. Tenemos también por el otro lado que si cuando hablamos de los 40 y de los 50 había, no había tal flexibilización de las reglas, ¿no? Eh, sí había, por supuesto, las favores, los, el cochupo, el, la corrupción, pero... Normalmente se corrompía a las autoridades altas que tenían el poder de decisión por la centralización. Ahora, en cualquier ventanilla, en cualquier situación, pues eso también genera problemas. Entonces, hay una flexibilización de la norma y un problema muy serio de corrupción y especialmente de impunidad, que para mí es lo más importante. Eh, no un Estado regulador, sino un Estado facilitador, que además a quien le facilita, pues ya se ha dicho aquí reiteradamente. Y… Eh, una reconfiguración también de las relaciones escalares desde vecinos, el papel de las delegaciones o de los gobiernos más cercanos a la gente local, municipales, delegaciones, el gobierno central y bueno, aquí no tanto, pero en otros casos también el gobierno federal, como pues va a ser la disputa en el sentido de lo del aeropuerto, si es que algún día lleva a ver ese cambio. Es decir... Hay otras tipo de relaciones, hay otras correlaciones de fuerza y las cosas eh, eh, van cambiando. Entonces yo nada más quería llamar la atención finalmente en términos de cuál, es decir, como los retos que tendría que ver en términos de que desde mi perspectiva eh, esta incidencia, digamos, de ese capital, de este capital financiero sin reglas, sin normas claras. Lo que ha traído son muchas rupturas, ¿no? Rupturas institucionales, rupturas eh, urbanísticas, rupturas legales, rupturas del mercado inmobiliario, rupturas políticas, rupturas simbólicas eh, y, y rupturas obviamente sociales. Y que el reto es justo el ir como subsanando estas rupturas, ir reconstruyendo aquello que se requiere como para tener instituciones más fuertes, para que se cambie el marco legal y sea eh, mucho más congruente. Los vecinos dicen, nosotros lo que estamos solicitando es certeza jurídica. Y, y eh, nada más eh, comento esto para terminar, que me llamó muchísimo, bueno, la atención nos llamó, estábamos ayer en un cementerio y nos comentaban que en el caso de Nuevo Polanco, por ejemplo, de las Granadas, eh, la gente, bueno, se fue con una serie de expectativas, obviamente, además es carísimo, pero eso, eh, ahora que fue la consulta del presupuesto, digo, el presupuesto de la consulta vecinal, resulta que los administradores de los edificios eh, formaron una red, se unieron en términos de la representación, digamos, de los vecinos que viven en los edificios, y lo que están planteando es un plan parcial. Tenemos. Eh, una serie de instrumentos que de alguna manera se supone deberían de regular porque no están. Y hay un plan maestro en las Granadas, pero la, ellos están pidiendo un plan parcial. Y comentábamos, ¿y por qué será el plan parcial? Porque durante mucho tiempo, de alguna manera, las sedex y los planes parciales establecían ciertos límites. Cuando uno ve las demandas de los vecinos, por ejemplo, la Benito Juárez, es eh, en un estudio que se hizo con una comisión de la Asamblea de Representantes, se planteaba, es que el problema es que está violando el, eh, plan, el programa delegacional que era del 97. En el 2005 se modifica el programa. Tenemos 10 años adelante y entonces pues es que está violando la norma del, del, del 2005. Y además de todo, eh, con otro tipo de instrumentos. Y efectivamente se van violando las normas, pero además están con todos estos mecanismos que ya, de los que ya no voy a hablar porque ya se habló de la compra del, del, del aire, de los pisos, de, porque aquí también pues, está el, la transferencia de potencialidades, pero pues de lo más irregular y sin mayor transparencia. Entonces necesitamos una actitud distinta porque lo que no hay es confianza. Y lo que se requiere es confianza. Muchas gracias. Bueno, ahora viene la parte entretenida, la parte participativa. <laughs> eh, les propongo lo siguiente. Eh, depende, bueno, de la cantidad de, de preguntas que haya. Eh, yo pensaría que deberíamos destinar una media hora, si hay más entusiasmo y si se pueden quedar, nos quedamos. Eh, vamos haciendo de, de, de tres preguntas, por ejemplo. Cada persona se identifica, hace una pregunta, la pregunta que no tenga mucho contexto, ni, diag ni diagnóstico. Pregunta. Mi reflexión. Y, ¿Y a quién está dirigida? A alguna de las personas que está acá arriba concreta. Yo voy a hacer un intento de una. De, de, de relevar algunos puntos salientes de las, de las intervenciones. Cecilia, por ejemplo, mencionó, entre las cosas que mencionó, eh, dijo que las, las autoridades no son neutras. Tema muy importante, ¿no? Eh, uno podría decir, el, estamos hablando de, de capitalismo neoliberal. Se supone que el Estado se retira. ¿Se retira el Estado? Yo soy de los que piensa que el neoliberalismo consiste... No es la retirada del Estado de los mercados, sino que es la intervención activa del Estado para favorecer los negocios privados. O sea, las autoridades no son neutras. El Estado no es neutro. ¿Cierto? Pero sin embargo, se necesita neutralidad. Y la misma Cecilia nombró el papel de la prensa. Eso es, eso es un temazo. Eh, también me parece que Patricia dijo: si, si el conflicto. Hay muchos conflictos y, y los que no están en la prensa no existen. Entonces, la prensa. Puede que haga de hecho de una suerte de mediador y de, de alguna manera, de, del factor que constituye políticamente estos conflictos en el espacio público. Si la autoridad no está, no está mediando y está aliada ¿cierto? con los proyectos, en términos generales, entonces quizá la, la prensa cumple eso, ¿cierto? Eh, y eso está relacionado con el tema de la, de la, de la potencialidad de los conflictos. O sea, Patricia decía, mira, hay gente que se está movilizando, pero no aparece, no se constituye como conflicto. Entonces, hay, el conflicto tiene algo de positivo. Lo peor que puede pasar es que a la gente la están agrediendo, ¿cierto?, los barrios con proyectos y que ni siquiera se logre constituir un conflicto que ni que sea público. Entonces, el conflicto tiene algo de positivo. Fue un poco el centro de lo que, de lo que dijo el doctor Azuela, ¿cierto?, la potencialidad del conflicto. Eh, porque de alguna manera genera un hecho político que obliga a negociar, es propio de la democracia el conflicto. Pero entonces ahí él plantea el tema de la escala de la representación política. Entonces, los vecinos de... ¿Dónde es el corredor? Chapultepec. ¿De Chapultepec tienen que decidir o hay una cuestión patrimonial y deciden todos? Quizá una, una, una salida que no es una salida muy práctica, sino que es una cosa de enfoque, es de decir, mire... La escala de la representación política debería ser tal que favoreciera la dinámica democrática. O sea, que favoreciera... El... La democracia está construida políticamente en el equilibrio de fuerza. Y el equilibrio de fuerza se tiene que mantener para qué? Para que haya negociación. Para que ninguna de las partes imponga su voluntad. Porque la democracia consiste en construir consenso a partir de la negociación. Por lo tanto, el conflicto de intereses es esencial en la democracia, reconocer lo que existe y darle la prestancia política para que ese conflicto pueda derivar en negociación democrática. Por lo tanto, ahí hay una respuesta, pero que como de enfoque, ¿cierto? Mire, tratemos de que la ciudad sea democrática. Entonces, la escala de la representación política mejor es aquella que favorece el mayor empate de fuerzas para que obligue a las partes a negociar. Eh, y, y necesitaríamos autoridades más neutras que las que estamos percibiendo, ¿cierto? Para eso. Lucía Álvarez decía, hablaba de la relevancia del gobierno fuerte, va al mismo tema, ¿cierto? El tema de, si hay conflicto, ¿quién, quién hace de mediador? Entre, entre mediar y negociar hay una diferencia y hay una complejidad. Las autoridades deben mediar y ser neutras en cualquier conflicto, pero las autoridades tienen un, un, un proyecto, un programa de gobierno. Son autoridades elegidas democráticamente. Por lo tanto, son parte, tienen opinión y tienen que empujar en favor de su enfoque, de su programa de gobierno. Entonces no son neutras. Negocian también. Entonces, la función pública se, se mueve en una ambigüedad entre negociar y mediar. Y eso es parte de la democracia. Eso es parte de la, de la, de la complejidad política de lo que estamos hablando. Lucía también destacó con esa encuesta que se entregó hoy, ¿cierto?, de que, de que la gentrificación también tiene aspectos positivos. Pero también Lucía misma levantó antes el tema de que estamos frente a una economía del despojo, el término ese de Harvey. Antonio Azuela partió diciendo que están ganando los promotores, como parte de, esta, de, esta, de este sistema económico, ¿cierto? De, de estas torres como, yo les puse, capitalismo, más que economía de mercado, ¿cierto? Y Antonio también destacó que hay muy distintos tipos de conflictos, no solo el tema de las, de las escalas, entonces son conflictos que se derivan hacia el interior de los predios o que se localizan en los espacios públicos. Hay diferencias muy sustantivas en eso, entonces eh, tenemos que aprender a conocer y a hacer diferencias, a meternos. Este es un mundo nuevo, es, una, son, es como un espacio nuevo de la política urbana, y que es específicamente urbano, tiene especificidades, y por lo tanto hay que conocer esas especificidades, hay que hacer diferencias entre los tipos de conflicto. Patricia Ramírez hablaba, en el fondo nos llamaba la atención sobre la complejidad. Son luchas clas, clasistas, sí, pero también son ambientales. Son expresión de las desigualdades, sí, pero también son fuente de nuevas desigualdades. Y al final, Cristina también vuelve sobre el tema de esta, de esta falta de mediadores, falta de la autoridad que medie. ¿Hacia quién, a quién nos dirigimos? Ni siquiera, ni siquiera tenemos, sabemos quiénes están detrás de las torres. Son empresas financieras que tienen sus casas matrices quizás dónde. Y las autoridades tampoco, tampoco están ahí disponibles para mediar, porque están, están demasiado involucradas. Entonces, cuando, cuando se cambia de alguna manera la zonificación por estas SODES o estas ciertas normas, que, es decir, normas que se refieren a áreas que están pensadas para que se desarrollen con base en las torres, por ponerlo así. Entonces, tenemos autoridades que no son mínimamente neutras. Esa es la percepción, ¿cierto? Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Creo que intenté hacer una aislación de varios temas que se tocaron. El, les recuerdo, antes de ofrecer la palabra, el interés de este coloquio es aprender, es como un poco poner sobre la mesa toda la complejidad que hay, porque no entendemos bien de qué se tratan estos conflictos. Entonces, Y entendemos que hay gente que puede tener mucha certeza, certeza política que está en la lucha, que está movilizada. Pero lo que nos reúne hoy, el interés acá, son las dudas, no las certezas. No sabemos bien de qué se trata esto. Te ofrezco la palabra. Señor de ahí, usted y aquí. Vamos a partir por, por ustedes tres. Entonces, Pero, nombre, la pregunta y a quién. Eh, eh, José Albino, a uh, Sabatini. Yo creo que si estuviera aquí una autoridad la lucharíamos, ¿no? Ese es el gran este, malo de la película. Yo no sé por qué no eh, se integró a un especialista, a un doctor versado sobre el tema. En administración pública faltó el, el punto de vista de la gest nueva gestión pública, la gerencia y sobre todo la gobernanza, ¿no? Falta el punto de vista también del gobierno, que ellos tienen que decidir entre mercado. Y entre participación social. Y no los estamos ayudando. Gracias. Eh, mi nombre es Jason Camacho, estudiante de Administración Pública. Perdón, ¿puedes repetir tu nombre? Jason Camacho, estudiante de Administración Pública. Y mi pregunta sería más enfocada a lo que comentaba la doctora María Cristina. Eh, que, creo que el. Y digo, y disierto un poco, creo que. De, y a partir de la conclusión, pues creo que de lo que más hemos hablado es de cuál es el papel del gobierno, qué, en dónde está quedando. Y, y es a lo que voy. ¿Cómo vamos a llegar? Bueno, tengo tres, o sea, tres preguntas que podemos sintetizar en una. Es, ¿cómo pasamos de un gobierno facilitador, digo, de un regulador no facilitador? Y, y esto va del lado de cómo creamos políticas más plurales en vez de participativas. Esto es dejar de lado de que el gobierno eh, toma las decisiones tan, de una manera tan vertical y solo se basa en características como edad, eh, necesidades, eh, cuestiones muy de derecho a la ciudad, sino es cuál es el perfil del ciudadano al que, al que va atendida mi, mi obra de desarrollo urbano. Porque este perfil es eh, cuáles son sus actitudes y aptitudes, cómo puede colaborar conmigo. Creo que es lo que le ha faltado a la administración pública. Yo, yo soy de la que está presente. Sigue estando presente el gobierno, pero solamente le ha faltado tomar ese enfoque. ¿Cuál es el perfil del ciudadano? Gracias. Acá, Miguel Ángel. Miguel Ángel Ramírez, Zaragoza, aquí becario postdoctoral del Instituto. Felicitar a todos los, los participantes. Siempre es un gusto escucharlos porque se aprende mucho. Felicitar al doctor Sabatini por esta. Mi, mi intervención va sobre todo dirigida al doctor Antonio Azuela. Coincido efectivamente en que el problema es de la escala de la representación política, porque en el fondo es un problema de, de la división territorial del poder, ¿no? del federalismo, de la, de la falta de una certeza constitucional. El problema, por lo tanto, es de la democracia misma, como bien ya lo apuntaba el doctor Sabatini. Y el problema en el fondo es de la existencia de un Estado débil, controlado por, eh, por el poder del capital. Entonces, en ese sentido, la reflexión es que tanto es necesaria, hoy más que nunca, la, la pregunta y la reflexión que nos hacía Guillermo O'Donnell sobre la necesidad de un Estado de y para la democracia, ¿no? Un Estado fuerte, pero de y para la democracia, que implica distintos tipos de ciudadanía, ¿no? Eh, civil, social, política, cultural, etcétera, lo que nos lleva a, 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 al problema de los derechos, ¿no? Los derechos como parte del conflicto, pero también como parte de solución. Entonces, si bien coincido con esta idea de la producción social del conflicto, pues la, la, la idea también es ver cuál es la posibilidad de producción social de la solución de ese conflicto, ¿no? Y, y, y ver que finalmente también los derechos son una producción social, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Vamos a, a sumar dos preguntas más para hacer la primera tanda. Aquí, ella. Y... Muchas gracias. Uh, otra pregunta para Antonio Azuela. ¿Cuál es mi, su nombre, verdad? Nombre es uh, Sofía Dolutska, uh, yo trabajo ahora en el Centro Nacional de Derechos Humanos. Uh, hay unos uh, una investigación muy interesante sobre la tendencia mundial a que los proyectos grandes no solo urbanos, pero en general, muchos de ellos tienden a ser mal hechos y se aceptan además de, uh, a pesar de ser mal hechos porque es en el interés del promotor de uh, aumentar los beneficios uh, y como uh, suprimir un poquito los riesgos y los costos, uh, pero obviamente para que esto suceda también tenga que haber voluntad del lado de los que autorizan esos proyectos a pues aceptarlos sabiendo que a lo mejor no son tan buenos como parecen. Uh, ¿Qué es lo que podemos hacer puntualmente, sobre todo en cuanto a todo lo que tiene que ver con concesiones, otorgación de permisos, para verdaderamente, por lo menos, separar los proyectos muy malos, como por ejemplo la famosa Torre Mítica, que ya tenemos ahí excavado el enorme hoyo y la cosa tronó y se paró a la mitad y cuántas más uh, hoyos así conocemos todos en la ciudad, donde la obra sí se clausuró porque sí lograron demostrar que era mala, pero cuando ya y se invirtieron enormes recursos por parte de la compañía y por parte de los que se opusieron, y ahora no sabemos qué hacer con este predio. En cuanto al ambiente urbano, pues es, es una llaga abierta que no, no se cierra. Entonces, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Muchas gracias. Gracias. Entonces, allá, este, bueno, mi nombre es Adolfo Gutiérrez Alberto. Soy estudiante de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y lo que quiero compartir con ustedes es lo que vivo en mi delegación, en la delegación Iztacalco, donde en la delegación Iztacalco ha habido una gran corrupción por parte del gobierno de Elizabeth Mateos en cuestión de, de permitir que haya muchas construcciones, muchas unidades habitacionales y que ese problema ha repercutido en los vecinos ¿no? en que no en la escasez de agua, ya ha habido muchas protestas en la delegación Iztacalco, como ha habido una yo pienso que el meollo del asunto sí tiene mucho que ver con la corrupción, con la corrupción de en los tres niveles de gobierno. Lo veo en la delegación Iztacalco. Um, ese problema de la corrupción porque también este por ejemplo en el fraccionamiento Coyuya uh, hicieron más pisos de más, en una zona donde eso un, es un estándar más o menos de un, de dos niveles, ¿no? Entonces uh, ha habido cuarteaduras, entonces mi pregunta va más enfocada en la cuestión de la corrupción, de la protección civil, en los riesgos que conllevan las construcciones y en el problema del agua en las unidades habitacionales, gracias. Pero, eh, perdón, eh, Adolfo, ¿nos puede, ¿puedes formularlo como una pregunta y dirigírsela a alguien para que sepamos qué contestar? ¿Cuál es la pregunta? Este, que si la corrupción ti, eh, influye en, en la problemática de la urbanización y que si también, este, tiene algo que ver con en los problemas de la escasez de agua, el permitir la, la construcción de viviendas. ¿Y a quién se la dirías? ¿Quién te gustaría que contestara? ¿Todo? Sí, todos. Bueno... El abogado. ¿El abogado? Yo soy el único que no puede no contestar porque soy extranjero. No puedo meterme en política. El sí. Mi nombre es Francisco Valladares García, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Primeramente un saludo afectuoso al doctor Antonio Suela a ti mismo que estuviste hace 18 años en la Universidad de Guadalajara con Eduardo López Moreno en un coloquio del Lincoln Land Institute. Entonces también te saludo afectuosamente, doctor Sabatini. Bueno, la cuestión es de que la pregunta va dirigida a, especialmente al doctor Azuela. Me parece que sería de mucha utilidad. Guadalajara está viviendo los mismos problemas de aquí. Lamentablemente hay menos académicos que se aboquen al problema. Y yo creo que sustancialmente el problema subyace, como dijo el doctor Azuela, en una falta de madurez o evolución constitucional, porque los promotores inmobiliarios se han convertido en más ser más eficaces en la gobernanza y en las políticas y en la defensa jurídica de los vacíos que contiene el orden constitucional. Y yo creo que valdría la pena el doctor Azuela nos alimentara con una respuesta de qué hacer contra el retraso que, su, que sufre el corpus jurídico que no permite, por ejemplo, en un momento dado de establecer responsabilidades, que no se haya dado mucho el caso, de fincar responsabilidades públicas, civiles y penales a quienes han permitido que el marco jurídico esté marchando muy atrás. De lo que la dinámica inmobiliaria ha establecido. Gracias, muchas gracias. Quizás, sí, tú, tú querías hacer una pregunta ya, démosle y ahí después hacemos la ronda. Ya. Bueno, yo me llamo Claudia, estudio Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras, y justo mi pregunta va enfocada a Lucía Álvarez, que hablaba que justo hay pueblos originarios que negocian con todas estas promotoras. Pero yo quería preguntarle si que la producta, el producto de estas ventas no es también la desigualdad y la pobreza en la que se, en la que viven todos estos pueblos originarios y ya. Muchas gracias. Bueno, alguna pregunta más, quizás con cerrar ya. Bueno, buenas noches eh, para el doctor Azuela. ¿Tu nombre? Alicia. <risa> 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 eh, y, y bueno, hablamos de todo el marco jurídico y qué podríamos decir independientemente de que se dice que el, el acuerdo de Transpacífico es todavía todo borroscoso, con una incertidumbre que no se sabe bien a bien, que, que contiene, cómo va a funcionar ahora esa parte del monstruo que tenemos, viene el Transpacífico, cómo vamos a, a hacer ahí, si, si entre una de sus cláusulas dice que eh, toda normativa y todo va a quedar cancelado y ahora todo lo vamos a, a llevar a cortes internacionales. Entonces, ¿cómo hacemos ante eso? No? Gracias. Gracias. Allá, otra. Señor de Rojo. Buenas noches, mi nombre es Uriel Islas actual estudiante de la maestría en urbanismo. Y mi pregunta va dirigida al Francisco Sabatini. Eh, entiendo el concepto, la idea que nos presentó sobre la diferencia entre mercado, eh, economía de mercado y eh, capitalismo, en una diferencia entre competencia perfecta y monopolio, pero mi pregunta es, eh, ¿no se está olvidando? Esta eh, fase que sigue el capitalismo de, de inicio, eh, crecimiento, auge y declive en el proceso de las inmobiliarias, de cómo se desarrollan, cómo crecen, porque pareciera que hablar únicamente de monopolio en las inmobiliarias, a lo mejor en el caso del Distrito Federal, en lo personal es aislarlo, ¿no? No sé, tengo esa percepción de que. Eh, se está, se está normalizando el problema desde esta eh, posición teórica. Vale, perdón, para entenderte, ¿cuál es tu pregunta? Ay, Hola. Porque ¿Por es un comentario súper interesante, pero quiero entenderte. Ay, ¿cómo lo planteo? Este, una propuesta, una, una diferencia de por qué se... se en, en, con base en el mercado inmobiliario, ¿por qué se aísla solo a monopolio? ¿Sí me explico? Gracias. Bueno, ahora lo que, lo que podemos hacer... Dejamos para el final a Antonio Azuela, que tiene la mayor cantidad de preguntas. Entonces... Eh, Lucía me decía, tú, tú has insistido que estamos aquí, que nos reúne la duda, queremos saber qué está pasando, qué son estos conflictos. Y tal vez la gente quiere certezas. Y, y bueno, y, y las preguntas van un poco a pedirnos un poco más de pronunciamiento, más certeza en eso. Y está bien, eso es parte, de, parte del, del diálogo, ¿cierto? Eh, entonces, yo lo que haría sería empezar por allá, Cristina, y a los panelistas que vayan contestando lo que les preguntaron y agregar comentario y terminamos con Antonio bueno, lo que acabé entendiendo de la pregunta es que cuál sería el perfil ¿no? de la ciudadanía un poco en términos, no solamente es un problema institucional o de administración pública sino que también hay un problema en ese sentido ¿no? y bueno, yo creo que uno de los grandes problemas tanto a nivel institucional como a nivel de la propia sociedad es la cultura política que tenemos o sea, yo creo que eso es algo que no se puede dejar al margen y que en esa perspectiva eh, no muchas veces no nos comportamos como ciudadanos, sino como clientes. Cuando además de todo, este modelo lo que trata de hacer es justamente eso, reforzar la idea del cliente. ¿no? Entonces, no ayuda. ¿Qué perfil? ¿Por dónde lo vería yo? Pues efectivamente yo creo que se requieren ciudadanos en primer lugar informados. Ya también por aquí se comentaba el asunto de que muchas veces ni siquiera se tiene la, la información eh, clara, no se sabe y nada más hay, eh, como diríamos coloquialmente, como el borras, vamos en contra de. Entonces se necesita esa información y, y estar informados. Yo creo que una de las cosas que ha sido interesante en todos estos procesos es que los vecinos en general, eh, ya ahora sí que sería también para Toño como la en qué medida el que los vecinos, este, lo que han hecho es aprenderse las leyes de memoria, es impresionante, o sea, te sacan cualquier ley, te, el artículo, no sé. ya no, hay una interpretación medio coloquial también a veces del asunto, Sin que me viene, ¿no? la discusión de, una de las cosas que, que veíamos en el proyecto donde participamos es que efectivamente las señoras que están en peleando contra la gasolinera se saben de memoria todas las leyes, la, en cualquiera de los de estos, ¿no? Pues porque es el argumento, el único argumento que se tiene finalmente es algunos de estos resquicios jurídicos que hay, y que a partir de, de eso es que se arma, ¿no? El, o se busca, ¿no? Dar, ¿no? Dar este, el sentido a la lucha y el sentido justamente como al conflicto. Entonces, pero a veces no estamos suficientemente informados y efectivamente sí hace falta. Eh, tener esa. Entonces, primer lugar, informados y más o menos preparados en función de eso que estoy diciendo. Y yo creo que es una de las cuestiones en las que estos conflictos han sido también productivos. Comprometidos, desde luego, ¿no? Es decir, comprometidos y no solamente con mi colonia, con mi lugar, con este, sino comprometidos con la ciudad en su conjunto, propositivos y éticos. Porque también se da... Es decir, la corrupción no está solamente del lado de las autoridades, ¿no? Y está clarísimo que también, incluso recientemente ha habido un caso muy, menso, muy sonado en términos de que el comité vecinal ofrece una lana a la que está desarrollando el edificio. Es decir, y eso es muy frecuente también, ¿no? O sea, tú ya no movilizas o ya no dices, al vecino de al lado lo compran todos los días, porque es el que puede de alguna manera protestar. Entonces... Hay ah, también en ese sentido, y yo creo que ese comportamiento ético del lado de la, del gobierno y de las instituciones y también de la sociedad, efectivamente creo que es un, un gran reto, pero por ahí va, ¿no? Y transparencia y pues una cultura política de participación distinta, ciudadana, digamos, realmente ciudadana en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, por ahí eh, yo respondería que esa fue la, la pregunta concreta y todo lo demás va para todo. <laughs> este, no. Pero, a ver, este Pati. Muchas gracias. ¿eh? Yo quisiera, ¿puedo brevemente hacerle una pregunta, Antonio? ¿Otra pregunta? ¿Te quiere una pregunta. hacer una pregunta? Este, bueno, yo quisiera comentar un poco como parte de este debate entre, entre ustedes y. Y, 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 no entre promotores y, y vecinos. Eh, quisiera comentar que sí, el tema de la transparencia es todo un tema que oculta una serie de cuestiones porque hay todo un tema que tiene que ver con el conflicto en la relación, no solo entre vecinos y promotores, son vecinos promotores e instituciones. ¿Sí? Es esta relación. Eh, que yo diría in, enrarecida y, y uno de los anclajes es la falta de transparencia los vecinos se enteran ya cuando el proyecto va a media construcción o cuando aparecen los cimientos o cuando va a aparecer el cambio entonces pareciera que se siembra recurrentemente una falta de confianza no hay un proceso al revés de poner a consulta y decir, informar pero además si quieren pedir información como pasó con los vecinos de Joco respecto a Mítica no la hay. Ni en el Instituto de la Información dan tres hojas muy sencillas. El impacto vial, el tema del agua. Que, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver, que reflejan de trasfondo desde mi punto de vista esta relación entre instituciones y ciudadanos. Quizá los inmobiliarios estuvieran dispuestos a, a negociar diga, como se planteó cuando se crean las C.D. Que, que después se vuelven programas parciales en el 98, que era precisamente llegar a acuerdos entre instituciones, eh, inversionistas inmobiliarios y, y organizaciones ciudadanas. Bueno, se fue debilitando esa figura, pero yo quisiera, con relación a Antonio, ¿qué opina? Porque en términos de la concepción de ciudad, pienso... Y me gustaría su opinión, que la concepción de ciudad, de desarrollo urbano y de gobierno, de las representaciones políticas, eh, quizá diste mucho, y, y pero influye esa concepción misma de ciudad, no es aleatorio, sino cómo influye esa concepción de ciudad en la manera como se interviene en las ciudades. ¿Cómo influye el gobierno de la ciudad, las instituciones responsables de desarrollo social, de desarrollo urbano de la ciudad? Tienen una concepción del desarrollo urbano hegemónica, pero muy distinta quizá a cómo desde las comunidades locales. Eh, las organizaciones ciudadanas o sociales que participan de abajo para arriba podrían tener con relación a las necesidades y a las demandas de su propio entorno. ¿Cómo entra el tema jurídico en esto? ¿Cómo, cómo enlace el tema jurídico a esta relación? No, quizás para un curso yo me escribo Gracias, Patricia. Bueno, efectivamente hay muchísimos temas cruzados, creo que ese era el objetivo de Francisco y lo logró. Pero como le decía, aunque él quiso hacer preguntas y no certezas, todo el mundo se quiere ir con alguna certeza definitivamente porque sí es muy angustiante quedarse con con bueno y ahora qué hacemos con esto pero eh, bueno en ese sentido voy a contestar nada más la que a mí me hicieron porque sí hay demasiadas cosas en el tintero pero estoy completamente de acuerdo contigo o sea los miembros los habitantes de los pueblos originarios con frecuencia venden y no solo ellos también de colonias populares o de barrios marginales inclusive venden por necesidad evidentemente. Venden también porque reciben ofertas que nunca en su vida se imaginaron, ¿sí? Porque el capital inmobiliario, los inversionistas privados tienen clarísimo esto de la acumulación por desposesión, a dónde los puede llevar, o sea, lo que la, la elevación de la plusvalía es tan prometedora, tan fuerte y tan clara para ellos que ofrecen ofertas muy eh, seductoras, ¿no? Entonces, sí hay eso, pero yo nada más lo digo, no es una crítica, es decir, es parte de la complejidad. Y es interesante ver, sin embargo, que aunque muchos venden y llegan a acuerdos, todo esto estaba en el marco de por qué hay barrios o pueblos que se movilizan y otros no. Pero también es hay barrios y pueblos, acabamos de tener el ejemplo hace poco de una compañera de un proyecto en el que participamos, que ella trabaja en Nuevo Polanco. Toda esta zona que como mencionó Cristina eran las, las colonias Nueva Granada, más de corte popular, intermedio, ¿no? Industrial, sí, pero quiero decir, el tipo de población era de recursos bajos. Y cuando Slim y, y Anexas le echaron el ojo a esa zona y empezaron a potenciar y a comprar todo esto, bueno, se transformó en lo que ya ahora es. Sin embargo, hay una anécdota muy interesante, hay una cerrada que creo que se llama cerrada de qué, del cóndor o algo así. No, no esa es la visa de, la de Lomnitz. Bueno, hay una cerradita, no, Santiago, ajá, hay una cerradita muy andraco, que está en medio, en el seno mismo de todo este desarrollo inmobiliario, corporativos, etcétera, ¿no? Que ustedes conocen ahora en, en la Plaza Carso y todo esto, una cerradita con unas cuantas casitas que se resistieron a comprar. Que hicieron fuerza entre ellos y no aceptaron, perdón, a vender, se resistieron a vender. Y es interesante porque no permitieron en ese sentido que totalmente se reconvirtiera todo el, el asunto, y sino al revés, ellos ahora se han convertido en los que venden servicios a toda la gente de la zona, los que hacen la comida, los que venden cosas para que funcionen. Los corporativos, eso es muy interesante, o sea, le dieron la vuelta al asunto, ¿no? Nada de esto está, o sea, exime de que se hizo el corporativo y se hicieron las inversiones, pero quiero mostrar que hay formas de resistencia, ¿no? Que pues sí llevan hasta sus últimas consecuencias y otras que, bueno, sucumben ante los encantos del capital, ni modo, ¿no? Así es. Muchas gracias. Eh yo voy a me quedo dando vuelta esto y preocupado de esta necesidad de certeza entonces como estamos en un diálogo cierto y las personas que fueron invitadas o autoinvitadas acá arriba <laughs> a opinar eh, son personas que lo hacen desde esa distancia de la academia ¿cierto? Eh, que tiene sus ventajas ¿cierto? por eso no hay, por eso no hay no, no hay administradores aquí, no hay representantes de las empresas Tampoco de los vecinos directamente, que lo pensamos. No, acá arriba en la mesa. Ok. Porque fue, porque fue, porque fue, sí, bueno, pero estamos, las personas, si sí, más allá de que puedan tener, eh, cierto, participación en organizaciones acá arriba, ¿cierto? Eh, están aquí eh, llamadas como, como académicos, ¿cierto? En esta, en esta idea de las dudas. Ahora, si, si a mí me apuraran con, con la certeza, yo les propondría las siguientes dos. Y ahí van saliendo cosas un poco distintas. Yo creo que para mí una certeza es que el discurso neoliberal es falso. El discurso neoliberal dice que estamos en una economía de mercado, que significa libre concurrencia, transparencia, que el Estado se retira, se ha retirado y deja operar solo a los mercados. No. El Estado es aliado estratégico de la economía corporativa eh, para... Ayuda, ayuda, está dirigido a ayudar a crear condiciones de rentabilidad hay un supuesto súper grande en términos de, como de política social del neoliberalismo que es el siguiente si hay base para los negocios, entonces se va a producir el servicio o el bien determinado y eso va a arreglar los problemas sociales, y el problema de la gente pobre se arregla con subsidios se le mete un voucher en el bolsillo para que se conviertan de necesitados en consumidores y los mercados van a resolver todo y cuando estamos hablando de lo urbano es demasiado fuerte. Porque primero eso es, creo que falso en general, pero es especialmente falso en los mercados tan imperfectos que son los mercados urbanos. ¿Cierto? Que no vamos a entrar ahí en ese. Entonces, creo que el discurso en ese sentido es falso. El Estado no está retirado, el mercado no soluciona eh, los problemas ¿cierto? de la gente. Eh, y más bien el Estado cumple una función como de, de una especie de pastoreo del, del capital. Acompaña a los negocios. Va creando las condiciones. ¿Cuál es la solución? La salida de eso. Movilización. Movilización de los vecinos, de los trabajadores en sus distintas manifestaciones, ¿cierto? En sus distintas formas. Eh, porque de esa manera con los, con los conflictos se van creando situaciones de relativo empate de fuerza que fuerzan a la negociación y la negociación es lo propio de la democracia. Y, y eso quizás fuerce a cambios en el sistema económico que deje de ser tan capitalista y se acerque un poco más a una economía de mercado verdadera. Lo que yo les contaba que estaba ocurriendo, que se puede hacer. Eso de Brasil es muy innovativo, es realmente innovativo. Es decir, mire, hay una posibilidad para construir más altura, hay una, hay una capacidad de edificación que la ha construido la comunidad, el Estado con las obras públicas, el resto de la comunidad con todas sus inversiones. ¿Cierto? Si, si hay un promotor que quiere construir un edificio de departamento de 60 pisos, uno le podría preguntar, ¿por qué no lo construye en el desierto? ¿Por qué quiere construirlo en la ciudad? Porque la ciudad lo soporta con sus bienes públicos, ¿cierto? Con su con la riqueza que hay colectiva. Entonces, ¿por qué no licitamos eso? Eso es de mercado. Entonces, ¿qué empresa quiere usar esta mayor altura? ¿Qué empresa constructora o promotora qué ofrece? ¿Qué porcentaje de todas las viviendas que quiere construir está dispuesto a construirlas como viviendas de bajo costo con muy pocas ganancias? Y, entonces, y eso lo necesitamos, porque las ciudades están expulsando la vivienda económica, la vivienda social fuera de las ciudades. Los mismos mercados de suelo, dejados muy a la libre, van favoreciendo los guietos. Entonces se puede hacer eso. Para mí es una certeza. Hoy día no hay economía de mercado. ¿Cierto? La propuesta neoliberal no es economía de mercado, es capitalismo. Es otra cosa. Y la segunda certeza es que las ciudades son una máquina de creación de riqueza. Uno podría hacer el siguiente cálculo y no estaría tan equivocado. Si uno eh, agrega a la ciudad un paño nuevo en la periferia o recupera zonas que estaban muy deterioradas y abandonadas en las partes centrales de la ciudad, el costo de hacer eso en términos de inversiones de infraestructura es muy alto. Pero la riqueza que se crea en plus valores del suelo es mucho más alta que eso. Y después del proceso, inversiones en infraestructura, recuperación de la zona o agregado de la zona hacia la periferia, ¿cierto? Y nuevos valores del suelo, si una suma todo eso, el costo de la infraestructura podría representar el 30%. Hay un 70% de creación de riqueza. Entonces, en términos generales, no hay problema de financiamiento del desarrollo urbano. Esa riqueza se está entregando a los promotores inmobiliarios. Está llegando incluso en Cuba, donde hay una cierta de resistencia de reconocer que operan los mercados por otros motivos, Cuba es muy distinto, pero al final ahí se están haciendo inversiones y se están transando esas propiedades a veces fuera de Cuba, Siento gente que está en distintas partes del mundo y se está generando riqueza. Claramente ahí, ahí eh, se está generando riqueza, están está todos los indicios ahí. Entonces, cuando Harvey habla de la economía del despojo, está hablando de eso. ¿Quién está capitalizando esa riqueza? Los promotores inmobiliarios podrían hacer los mismos edificios, pero en un, ¿cierto? en un esquema de mercado, la comunidad representada por las autoridades, por el Estado, podría recuperar parte importante de esas plusvalías para construir mejores ciudades. Tal vez los edificios no deberían ser tan altos. Eh, como decía Sofía, ¿cierto? Se construyen cosas muy malas, que además, si se logran parar, quedan ahí esos, esos hoyos, ¿cierto? Urbanos, o sea, se pueden hacer cosas mucho mejores. Se puede densificar la ciudad, se puede densificar eh, mucho, muchísimo mejor. Esa es otra certeza. Las ciudades son máquinas de creación de riqueza y, esa, y hay un problema distributivo. Esa riqueza se está capitalizando mal. Se está distribuyendo mal, pésimo, muy inequitativamente y muy inconvenientemente. Y se puede hacer, hay un espacio para hacer mucho. Eso. Eh, bueno, en realidad yo no voy a tomar mucho tiempo porque hay muchas preguntas que responder todavía. No me preguntaron nada, pero yo les voy a decir algo. Ojalá que no les moleste. No, eh, ahora me acordaba justamente que en una plática, una persona de, del gobierno comentaba algo interesante, porque alguien le preguntó en el público qué pasaba, por ejemplo, con los ECOPART, ¿no? que la gente estaba muy indignada, etcétera. Y hizo una res, respondió algo que a mí me llamó la atención y dijo: Miren, desde el gobierno nosotros tenemos una curva de resistencia. Sabemos perfectamente que la gente se molesta, se indigna durante un tiempo y sabemos que empieza a decrecer la curva. Entonces, simplemente hay que esperarnos un poquito. Y en ese sentido, me llamó mucho la atención porque lo dijo públicamente. Dije, bueno, pues, qué valiente, porque lo dijo claramente así, así fue transparente incluso, ¿no? Este, pero en ese sentido, a mí me queda un poco la reflexión respecto a que justo eh, lo que comentaban anteriormente los, los movimientos. Y estas luchas pues no son recientes, tienen mucho tiempo. Creo que efectivamente eh, los movimientos y la gente que se reúne eh, tiene un, un gran reto de, de la temporalidad, ¿no? Del, del, del desgaste de la temporalidad que implica no justamente reunir papeles, ir a la administración pública, pelearse con uno y con otro, tener mesas de negociación. Es una complejidad mayor lo que comentábamos, porque parece que sí hay canales y al final no los hay. Entonces eso parece un poco esquizofrénico, eh, importa mucho, hay muchos movimientos en la ciudad que tienen muchos años, muchos, muchos, me llama la atención como la gente dice, yo tengo 30 años luchando, y sí, la gente tiene 30, 40 años luchando, nosotros hemos visto los ejemplos en las cooperativas Palo Alto, ¿no? la gente de, de la colonia Guerrero, en fin, hay como muchísima gente que incluso habría que capitalizar esa experiencia y esa, esa experiencia de lucha que ha sido increíble y muy reconocible. Entonces, bueno, en ese sentido, me interesa solamente como hacer el énfasis en que muchas de estas luchas urbanas eh, actuales, eh, pues tienen que madurar, quizá también, es cierto, y tienen que pasar, quizá, a otra escala de la lucha a la lucha política, porque en realidad lo que estamos viendo es justo que hay una inconformidad respecto a la proximidad de lo que está sucediendo a, a mi lado, pero hay otros derechos o otras políticas o otros procesos de democratización y de gobernabilidad que se tendrían que estar planteando en paralelo a la resolución del conflicto propiamente del desarrollo, digamos. Es decir, para que no nos vuelva a pasar esto, ¿qué tendríamos que poner sobre la mesa de discusión? Entonces, bueno, pues solamente gracias. Yo no sé qué culpas estoy pagando aquí. Yo no quiero hacer un examen, pero regresar a psicoanálisis, no sé por qué me la ponen re difícil. La única pregunta de la que puedo hacerme cargo, eh, en serio, eh, es la, la que hace Pati Ramírez sobre cómo entra el tema jurídico. Esa es una pregunta sociológica que yo creo que es muy pertinente porque hoy los conflictos tienen a estar más juridificados que antes y eso es una novedad que vale la pena sociológicamente explorar. La respuesta corta es, el tema jurídico entra como nuevo repertorio de los actores. El repertorio de los actores movilizados se amplía porque se tiene el derecho como arma de, de, de movilización, como una forma de representar eh, la sociedad. El discurso jurídico es tan poderoso que a veces vemos el mundo a través del derecho y parece que el mundo es así, porque la herencia cultural de las categorías jurídicas es, es de un poder eh, enorme. Um, y puede estar implícita una buena noticia en el sentido de que las, la, la multiplicación de las movilizaciones, que yo creo que sí eh, hay un nivel de conflictividad mucho más alto que antes, no es que los conflictos sean nuevos. E incluso no es que la invocación al derecho sea nueva. Cuando los ejes viales, había un juez por ahí, no me acuerdo su nombre, que andaba dando amparos en contra de los ejes viales. Al juez lo movieron a Puebla y dejó de dar los amparos. Algo pasaba ahí que no nos que los académicos no nos tomábamos tan en serio, pero sí es verdad que la conflictividad se incrementa y que el uso del derecho también se incrementa. Una de las paradojas aquí es que el, el, el recurso al derecho viene asociada con un discurso eh, antiestatista que no está consciente de que no está debilitando al Estado, está reestructurando al Estado porque está dándole más poder al juez y a la administración. Bueno, lo vimos la semana pasada. Es la Suprema Corte la que toma la iniciativa de eh, legalizar el consumo lúdico de la marihuana. ¿no? Eh, hay, a veces hay cierta ingenuidad en los movimientos, en los, sobre todo en esta nueva generación de jóvenes abogados que, que litigan este, todo, entonces van a ganar muchos juicios, en que eh, están fortaleciendo a los jueces sin haberse preguntado quiénes son los jueces. Es, esa es una pregunta política que tenemos que, que hacernos. A ver, puede ser una muy buena noticia. La de la semana pasada es una muy buena noticia. Sociológicamente es un misterio. Si uno ve las trayectorias individuales de los ministros que tomaron esa decisión, porque algunos de ellos son mis, los conozco. No, estos uno los ve en la prepa y no eran los que hubieran hablado favorablemente de la marihuana. Aquí, hablando de la geografía de Seúl, los marihuanos estaban en economía, en ciencias políticas, no en, la facu no en la facultad de Derecho. Entonces, si uno ve las trayectorias individuales de los ministros de la Suprema Corte, sus trayectorias personales, ideológicas, porque uno los conoce, eh, es, es, es como paradójico. ¿Cómo es, ¿Cuál es la lógica social del proceso que los llevó a aprobar esto? y obtener un reconocimiento y todo cuando sus trayectorias individuales es, es de otro tipo o sea se abren una cantidad de, de interrogantes sociológicas muy importantes acerca de la juridificación del, del conflicto y, y ese es un tema que me ha interesado y, y, y por eso eh, escribí ese libro visionarios y pragmáticos que no es no es no es comercial porque está cerrada ya la librería no <risa> <risa> eh, pero es, es un poco la, la pregunta de cómo en… En, en, eh, fuera del mundo de los abogados, el derecho es apropiado y qué significa para la sociedad eh, el, el uso de esto que antes era un, un instrumento de la burocracia. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en los 70s en la SAOP, eh, me decían los planificadores que el derecho era la parte la, el nivel instrumental del plan. Decían, no, pues el derecho es un instrumento de la planeación, no ahora se invierte. Y la apelación es un instrumento de los derechos. Entonces, hay hay como un, un cambio en el discurso, una un reposicionamiento del tema del derecho, que a veces es, eh, se asimila con demasiada facilidad a la democracia. En, en, en la discusión constitucional y en la filosofía del derecho contemporánea es un, un tema clásico. Bueno, y esto no es contemporáneo, esto viene desde el siglo XVIII que entre democracia y derechos puede haber tensiones. Procesos democráticos pueden atentar contra los derechos. Los padres fundadores de la constitución gringa tenían muy claro que iban a fortalecer a la corte y a los derechos como salvaguarda en contra de la democracia. Es decir, esto está en Hamilton y en Madison y en el Federalista, y si uno ve los debates, hay que fortalecer a la Suprema Corte, porque a la hora que se generalice lo del voto, quién sabe a dónde vamos a llegar. Esto es un temor evidente de las elites que diseñan la Constitución americana y es un tema clásico del de derecho moderno, que derechos y democracia pueden estar en tensión, no forzosamente, pero pueden estar en tensión. La democracia puede llevar a aniquilar a los, a los derechos. Y eso eh, es algo que hay que tener claro. Ahora las otras preguntas grandes que me hacen de, de qué hacer, la verdad que me intimidan mucho porque eh, yo no tengo una respuesta como académico. Si yo me pusiera a decir qué me gustaría que ocurriera, pues sería el catálogo de mis aspiraciones morales y mi idea de la democracia y seguramente sería un catálogo que no les diría a ustedes nada nuevo. A lo que me lleva esto es a la responsabilidad del académico, que es un tema que ya abrió Pancho. O sea, es el trabajo del académico decir qué hacer. No. no vamos a caer en esa cosa positivista, anticuada, de, de que yo miro imparcialmente la realidad. Y, bueno. Sí tenemos una responsabilidad de hacer un trabajo profesional y serio, y eso quiere decir no comprometido con una causa. Pero sí tenemos el dilema moral de, uf, bueno, ¿y para qué sirve lo que estoy haciendo? Y eso viene desde la elección de los, eh, de los objetos de investigación. Y perdónenme que los ilusiones, no solo no tengo una respuesta a la, a la pregunta genérica de qué hacer, sino que yo creo que tampoco tenemos claro a veces los académicos cuál es la orientación específica del trabajo de investigación que puede ser más productiva socialmente. O sea, yo, yo, a mí se me ocurre decir que el trabajo académico más fecundo es el que logra... Eh, transmitir una reconstrucción de, de grandes cambios históricos ah, en, un, en una escala temporal manejable. Es decir, a mí un, un trabajo que me habla de los últimos tres mil años no me sirve de gran cosa para la Ciudad de México. Y un trabajo que me habla del último año tampoco me sirve de gran cosa. La elección de la escala temporal y de las preguntas que me hago. Y como comunidad académica de las cosas que discutimos, es una cosa bastante seria. Y yo creo que en general, como gremio, hemos fallado en entregar un producto académico que sea socialmente útil. No es porque no le hayamos echado ganas. Porque cada quien individualmente hace su balance, del esfuerzo que puso, hay. Eh, hay redes, hay tendencias, hay afinidades, hay grupos de investigación que corrimos en una misma dirección, pero si, si hacemos un balance crítico de para qué sirve la investigación urbana que hemos hecho en los 30 años, es como para volvernos a sentar, a pensar si hemos escogido bien nuestros objetos de investigación, nuestras metodologías y, sobre, y la manera de presentarlo y la manera de decirlo, porque si sí estamos en un problema de autorreferencia en el mundo académico, que tendríamos que romper. Yo creo que ese problema de los académicos es más importante que la posibilidad de decir que me gustaría que ocurriera. Porque esas son las convicciones políticas de cada quien, y en eso los académicos, pues a lo mejor tenemos más bonito verbo, pero nuestras ideas no son tan originales como las de cualquier actor político. ¿no? lo que está diciendo, Toño efectivamente yo creo que sí tienes razón estoy totalmente de acuerdo contigo el asunto es que así como se decía hace rato esta capacidad de, de concertación y de diálogo no en realidad se ha perdido también en relación a ese diálogo con la autoridad y con los, los actores pues en general porque había mucho más involucramiento del lado de la academia en los procesos, y no me refiero pues al el hecho de la militancia, sino como tú decías, mi experiencia en la SAOP, la experiencia en distintos espacios y todo eso, se ha perdido. Eh, eh, no sé si es la lógica un poco como de la tecnología, no sé, pero nos hemos alejado de eso. Y el, el, por ejemplo, ahorita el que se esté discutiendo en algunos espacios, una serie de cuestiones interesantes en términos también de ir construyendo a futuro, me parece que es muy relevante. El que el procurador esté justamente llamando a la reforma urbana, invitando a la academia a participar para discutir eso, el que empiecen a reaccionar las los escuelas, digamos los colegios, forópolis o como queramos llamarle, también es importante. Porque hay una convocatoria y es a donde también tenemos que confluir, que en otros momentos así fue, pues, y eso se ha perdido. Eh... Nos vamos a ir, sí. Pero déjame decir algo. Eh. Lo que pasa es que, eh, lo, que lo que dice Antonio sobre, sobre estos tiempos, ¿cierto? El discurso de los 3.000 tres, tres, tres años de, de perspectiva y el de ahora, no sirven, sirven para mucho. Yo estoy completamente de acuerdo. Si uno quiere aportar desde la academia a, a la acción, a la política pública, eh, y hay un tiempo intermedio que es el tiempo de las crisis. Y yo creo que el tema que nos convoca hoy día, que es el de estos conflictos, son situaciones de crisis. Que en términos de... muy analíticos, no lo vamos a ubicar, ¿cierto?, en la evolución de siglos del capitalismo. Porque si lo ubicamos ahí, entonces vamos a ir eh, re, identificando como manifestaciones de esa evolución de tan largo plazo. Ni tampoco en el corto plazo, en el día a día. Sino que son las situaciones de, de crisis. Entonces, entender esa lógica, como, cómo, por ejemplo, en términos económicos, cómo se mueve la economía inmobiliaria en los tiempos intermedios. Y también pasa con el, con el espacio, lo mismo. Los, estos conflictos son de escala intermedia. No, no son operaciones, por ejemplo, de, la, de los planes de infraestructura para toda un área metropolitana. Y tampoco son la planificación urbana del permiso de construcción, del uso del suelo. Del código de construcción o de edificación, sino que están también en una escala intermedia, que es la del barrio o de la unión de barrios. Entonces, yo pienso que lo, el trabajo académico sí puede aportar en identificar escalas de fenómeno donde, donde, donde haya más apertura, en términos donde los acontecimientos puedan ser más modificables, especialmente por la población organizada. Porque también en la academia hay discursos, los discursos grandes, los discursos estructuralistas. ¿Cierto? que hablan de escalas espaciales y temporales apabullantes, frente a las cuales solo podemos constatar lo que, lo que sucede así en términos gruesos, pero no estamos aportando un conocimiento que sea relevante para los que están en la acción.